Bon dia a tots. Comencem la sessió d'avui del seminari. La sessió d'avui la dedicarem al control financer, d'acord? I l'hem plantejat amb dues parts. Bàsicament, les dues amb la mateixa idea, sabem que això no és un curs de formació allò com un taller, vale? Que tenim les hores que tenim, no? I que sou molts, vale? Però volem intentar, no? Allò, posar damunt de la taula o ensenyar-vos o que parlem sobre la metodologia o sobre els recursos que tenim disponibles a les xarxes o d'altres institucions que ens poden ajudar, no? A tirar endavant les nostres actuacions de control financer. Vale? Allò de dir, ostres, no començo amb un paper en blanc, sinó que tinc recursos que jo puc utilitzar i que puc intentar adaptar a casa meva i fer-los servir. Vale? I aquesta és una mica la idea. La primera part del dematí, la primera sessió fins a les 12, bueno, abans de l'esmorzar, se n'encarregarà l'Ernest Ruiz. Vale? L'Ernest Ruiz és el viceinterventor de la Diputació de Girona, és el meu company, i bueno, una mica vindrà a hablar de nuestro libro, no? O sigui, una mica així. Però a part d'això explicaràs més coses, oi? Doncs, ja us dic, sense més demora, comencem. Fem una cosa, si us sembla. La sessió d'ell està com... hi ha tres temes, vale? Està com dividit en tres parts. Si teniu preguntes, intentem resoldre-les al final de cada una de les tres parts, vale? I si no, ho deixem tot pel final, com us vingui bé, eh? Vull dir, els que esteu a casa, jo aniré seguint les preguntes que feu pel xat, i els que esteu aquí, doncs aixequeu el braç i anirem resolent els dubtes que tingueu, d'acord? Doncs, Ernest, res, gràcies per haver acceptat la invitació de venir a explicar la metodologia i recursos del control financer. Endavant. Doncs molt bé, bon dia. M'he posat aquí davant per estar una mica més proper, perquè aquí sembla que hi ha com una mica de barrera. Merci, Núria, per la invitació, gràcies a l'escola també, per doncs, convidar-nos a parlar una mica d'alguna qüestió que fem a Diputació i d'altra que fem servir també com a eines. Com deia la Núria, la nostra professió, doncs, les entitats locals, a diferència d'altres intervencions com la IGAI, que després tindrem doncs, una persona que hi treballa, o les intervencions de les comunitats autònomes, doncs la vivim amb una certa soledat, no? Estem una mica sols ante el peligro, ens costa doncs, preparar, no?, metodologia, disposar de totes les eines per afrontar tots els reptes que tenim. I bé, nosaltres des de Diputació i sobretot enfocat en el que seria el servei d'assistència, doncs intentem proveir doncs, d'una sèrie de metodologia que ens serveix internament a nosaltres per ordenar i realitzar els treballs amb més eficiència i també per disposar d'eines comuns i que permetin doncs, fer treballs amb major homogeneïtat. Evidentment són eines que utilitzem, que són criteris diguem-ne d'interpretacions o d'organització del treball pensats per nosaltres, no vols, en cap cas volen sentar càtedra ni són guies d'obligat compliment, ni molt menys, però bé, en qualsevol cas divulguem una mica aquelles coses que hem anat fent al llarg del temps. I com deia la Núria, doncs, per aquesta sessió d'avui, que està relacionada doncs, amb el control financer i que espero doncs, que doncs, ja que introduïm, no?, incorporem en aquest seminari, en aquest format renovat i que tanta bona acollida doncs, va tinguent de moment i que esperem que avui continuï, i tractarem d'una qüestió doncs, que ja és una qüestió més nuclear, no?, amb les funcions dels òrgans interventors, com és el control i concretament el control financer, doncs hem escollit aquestes tres qüestions per parlar en aquesta primera part. En primer lloc, doncs, una certa referència al que són les guies bàsiques de la Diputació de Girona, quin contingut tenen, i una reflexió en general sobre la metodologia que comporta aquestes qüestions. I després dues qüestions que nosaltres hi hem treballat o que les incorporem als nostres treballs però que no són coses elaborades estrictament per nosaltres, encara que amb alguna hem col·laborat. Parlarem una mica de la metodologia per l'anàlisi de riscos, una eina doncs, que està incorporada doncs, amb les nostres funcions de manera molt important i explicarem una mica el funcionament de la guia de riscos de la CM i finalment també un material, un format que segurament que heu utilitzat amb les vostres relacions amb les firmes privades d'auditoria, que és l'acord marc de la CM,
segur que el coneixeu, perquè porta 4 anys en funcionament, però bueno, en qualsevol cas intentarem també, si més no, explicar alguna de les novetats del segon acord marc que en pocs dies doncs, estarà a disposició de totes les entitats. D'acord? Doncs també per organitzar les vostres intervencions, podeu fer preguntes. Dèiem amb la Núria, com que són tres temes força diferenciats, podem aprofitar al final de cada una d'aquestes explicacions, informacions, per plantejar qualsevol dubte, tant presencial com virtual, que vulgueu fer. Bé, i comencem per la primera part, per la part de les guies, i com us deia, primer farem alguna reflexió, veig alguna cara coneguda, i segur que això m'ho heu sentit explicar més d'una vegada, però és important centrar-nos en com considerem nosaltres el control intern. En funció de la reflexió i en funció de la manera que contestem aquesta pregunta, enfocarem treballs de funció interventora, de fiscalització prèvia, de control financer d'una manera o una altra. I aleshores anirem obrint com una certa diferència en funció de com ho enfoquem, i a vegades no és que tinguem opinions molt diferenciades en com executar les qüestions, perdó, en com plantegem, no?, l'abast de la fiscalització prèvia, l'abast dels treballs de control financer, sinó que ja a vegades partim d'una concepció diferent de l'inici. Sabem que tenim doncs, una concepció, podríem dir, més tradicional, que és la actualment vigent i que es regula a la llei d'hisendes locals, que atribueix aquestes funcions d'una manera doncs, molt exclusiva, podríem dir, a l'òrgan de control intern. I després també tenim ja una manera d'interpretar aquestes funcions de control d'una manera doncs, molt més àmplia i que també ja trobem regulada en les NIES, és a dir, també ja la tenim incorporada al nostre ordenament jurídic de control i que, com veieu, té un pas, sobretot amb les persones responsables d'aquestes funcions, doncs molt més àmplia que la tradicional, que assigna aquestes funcions d'una manera exclusiva amb un òrgan de control intern, com si la resta, diguem-ne, de personal que tenim a l'organització doncs no tinguessin ja cap mena d'obligació a proveir, no?, d'una seguretat jurídica als expedients, proveir d'una seguretat de que les coses s'estan fent doncs, amb una bona gestió, amb economia, amb eficàcia, amb eficiència. Aquesta segona visió o definició, que és la que nosaltres apostem i per això enfoquem les coses d'una determinada manera, és també la manera que té d'entendre el control intern el mètode COSOR. És un model de control intern molt implementat amb les organitzacions privades, cada vegada més també amb organitzacions públiques, que igual no traspassen directament tot el seu contingut, però sí els seus principis. Si us fixeu en la definició, és una definició pràcticament calcada que la definició que us he posat abans, que està incorporada en les NIES, i en aquesta fotografia, en aquesta imatge, doncs d'una manera molt, molt sintètica ens explica aquestes qüestions que jo intento doncs, transmetre a vosaltres. No? En primer lloc, doncs, una major participació del personal de l'organització en les tasques de control, una funció molt important reservada doncs, als membres dels òrgans de govern, unes funcions molt, molt importants reservades als òrgans de gestió, de direcció, ja sigui de gestió en primera línia o de gestió amb assessorament o proveïment d'assistència en aquesta primera línia de gestió, i unes funcions d'auditoria interna que es relacionen amb la resta de funcions de gestió i de direcció. Aquesta foto sintetitza una mica més aquesta concepció, podríem dir una mica més actual, del control intern, que ens revela bastant bé quina és la nostra posició dintre d'aquest model, quina és la posició de la resta d'elements de l'organització i, per tant, ens ajuda a entendre també i a plantejar diferents qüestions en relació a les nostres funcions de control intern. I és que en aquestes funcions de control intern, els dos rols que s'estableixen en aquesta diapositiva que us he ensenyat anteriorment, els podem veure clarament amb els nostres funcionaments ordinaris
de la gestió d'una entitat local. Aquí us he posat un petit exemple en relació a les subvencions i on podem trobar uns rols que efectivament serien rols de gestió, rols de primera línia, tot allò relacionat amb la planificació d'aquestes subvencions, amb la confecció, definició de les bases, dels criteris, de les convocatòries, dels requisits, de la revisió i catalogació i priorització de les peticions que es van realitzant i, efectivament, tot allò relacionat amb la comprovació de la justificació, tant sigui de l'adequada justificació del compliment de l'activitat com del compliment de totes les relacions, totes les qüestions determinades en el moment de la concessió. Són rols de primera línia, rols de gestió. I nosaltres, què tenim sobre aquestes qüestions? Bé, doncs tenim totes aquelles qüestions genèriques en relació al control de la gestió de l'activitat econòmica financera de la nostra entitat i que normalment les fem utilitzant, exercint les dues modalitats de control que tenim, que són la funció interventora, funció de més de compliment legal, i la funció de control financer, que té una mica d'abast una mica més ampli que el de la funció interventora. Però a mi el que m'agrada més potser és intentar visualitzar un pas més del que són les nostres funcions en relació a matèria de control, dient que el que estem intentant proveir a la nostra organització és ajudar a contribuir a implementar un model de control intern eficaç i eficient. I dic contribuir, dic ajudar, dic assistir, perquè si plantegem que hi ha més persones a l'organització que també han d'estar vetllant per aquesta qüestió, no som els únics, però sí que no som els únics, però sí que tenim unes responsabilitats molt concretes i molt directes en relació a implementar aquest model de control intern. I quines són aquestes qüestions? Bé, doncs he aprofitat una mica precisament els components del model de control intern de COSO, que estableix aquests cinc components i que ens diu que qualsevol model de control, qualsevol organització, doncs podem trobar més o menys formalitzats, i al voltant d'aquests cinc components he intentat dibuixar i apuntar aquelles qüestions vinculades amb el model de control intern que són responsabilitat de l'òrgan de control intern. Quines trobem en el primer component relacionat amb l'entorn de control? Doncs trobem la necessitat d'adaptar el model a la nostra entitat local. Sabeu que tenim diferents possibilitats per fer-ho, des de fiscalització prèvia, fiscalització plena, substitució d'ingressos de fiscalització d'ingressos per anotació comptable, adaptació d'un model de control simplificat. Bé, tenim diferents qüestions que hem d'adaptar primer a la nostra entitat local, disposar d'un organigrama i unes funcions clares en la nostra pròpia gestió, una valoració dels mitjans existents per conèixer quines capacitats tenim per realitzar totes aquestes funcions, i després tenim un paquet, que avui parlarem una miqueta, relacionat amb tot el que serien la metodologia, les normes, els procediments, els criteris, les eines tecnològiques també vinculades amb tota aquesta metodologia. En relació a l'avaluació de riscos, doncs necessitem avaluar globalment la nostra entitat, en el cas de tenir entitats dependents, tot una mica el sector públic institucional que està dependent, la identificació i avaluació de riscos, que això també en parlarem una miqueta en la segona part de la intervenció, i també proposar i dissenyar alguna mesura de resposta en aquests riscos. En relació a les activitats de control, doncs necessitem organitzar totes les activitats que tenim obligatòries. Entre elles, una qüestió que també en parlarem una mica, com implementem la fiscalització limitada prèvia, elaborar el pla anual de control financer i ajudar a definir totes les actuacions de control seleccionables, i que per això també utilitzarem l'avaluació de riscos. En relació a la informació i la comunicació,
tenemos la información sobre los resultados de control interno, todas aquellas actividades que hacemos anualmente, retre comptes y enviarlos a los OCEX en el término establert. Los comptes, tot i que están encaixats a la función comptable, es una eina indispensable para el control. Sin una comptabilitat doncs, no podemos ejercir el control, evidentemente no podrían hacer qualsevol cosa que se relacione con la fiabilidad de la información financiera, con la auditoría, pero evidentemente como base de dades, como suport comptable de muchas operaciones y muchas actividades administrativas, doncs, es una eina indispensable para poder ejercir el control de una manera raonable y también todas aquellas actividades que tenemos en relación al suministrament de información de toda mena, que ya sabeu las que tenemos. Y finalmente, doncs, dentro del componente de supervisión y de seguimiento, doncs, tenemos la necesidad, la obligación de elaborar este informe resumen de los resultados del control anuales. En base a este informe resum, valorar no? i analitzar el pla d'acció que confeccioni doncs, el president i també fer tot el seguiment de mesures. D'alguna manera, és el tancament del cicle que comencem des de l'anàlisi inicial de l'entorn, fer les activitats de control i acabem doncs, amb un impuls, no? d'alguna manera, impulsant mesures que permetin corregir les debilitats o las deficiencias que podemos anar detectando amb las actividades que realizamos al llarg de l'any. Aquesta sí una mica la foto de todas aquellas cuestiones, seguramente que en trobaríem més, pero de todas aquellas cuestiones que de alguna manera son cuestiones básicas que contribuyen a la implementación de un modelo de control intern eficaz, eficient, y que si en algún momento doncs, algún órgano de control extern analiza cómo funciona el control intern de la nuestra entidad, seguro que las tiene en cuenta en la seva análisis. Comencemos un momento con las cuestiones ya más metodológicas, antes de hablar de las guías. Y es un recull de aquellas cuestiones que, si estuviésemos en el momento cero de implementar un modelo de control intern, no es así, porque portem ya unos cuantos años desenvolupando las previsiones del reglamento de control intern, pero son aquellas cuestiones que en un momento o otro hem hagut de parar atención para organizar las nuestras actividades de control de una manera raonable. El primer de ellos sería organizar la fiscalización limitada previa, no? intentant organizar quines són les actuacions que estan incloses en aquesta metodologia, en aquesta modalitat de control, quins són els requisits bàsics de verificar, com fem els informes. En qualsevol cas, d'això en parlarem doncs, un pèl més ara quan comenti els objectius de la guia 1, que és precisament resoldre aquest tipus de qüestions que plantegem amb la fiscalització limitada prèvia. Una altra qüestió que és necessari resoldre-la, que en aquests moments diguem-ne que la tenim amb una mica més de claretat que no fa 4 o 5 anys, no acabem de veure la llum absolutament al 100% amb l'omissió de la funció interventora, sempre els dubtes són corrents, no? No tenim totes les qüestions tancades, però sí que és veritat que tenim una sèrie de qüestions tancades i que coneixem molt més que no fa 4 o 5 anys. Però bueno, això no vol dir que no tinguem que emetre doncs, algun tipus d'instrucció circular que reculli les coses que ja sabem, com actuarem, quina és la intervenció o la participació del centre gestor amb aquesta qüestió, com tancarem no? l'actuació, què ve després, no? tota aquesta sèrie de qüestions, doncs, bé, si la tenim recollida en aquestes normatives, en aquestes circulars, doncs fa molt més clara, no? molt més transparent la nostra actuació i també la participació d'altres actors en la mateixa. El mateix en relació a la intervenció de la comprovació material de la inversió, que sí que ha estat una novetat doncs, del nou reglament i que també en el seu moment doncs, va necessitar doncs, regular quines són les actuacions que entren dintre, quines són els nous subjectes, quan les fem, quan es les comuniquen, quan hi anem, on hem d'anotar els resultats, com els seguim, quin tipus d'informe de fiscalització es produeix en funció de les observacions que has fet quan has assistit
a la comprovació material, bé, tota una sèrie de qüestions que necessitem ordenar, clarificar. Quan més clars les tenim, doncs més fàcil ens és solucionar doncs, els problemes que es produeixen en tota aquesta sèrie de situacions. Pagaments menors. Aquest és un tema que si no el tenim solucionat, doncs el hem de solucionar el més ràpid possible. A l'Administració General de l'Estat, a la normativa que regula la gestió de l'Administració de l'Estat, doncs solucionen aquest problema a través de les bestes de caixa fixa, una cosa que a l'administració local no és gaire corrent o no és gaire habitual utilitzar. Clar, si no utilitzem aquests mitjans de simplificació de la gestió i del control de tot allò que són qüestions poc significatives, doncs ens trobem immersos en un col·lapse, diguem-ne, no? de gestió, però també de control. Aleshores, ordenar això, intentar identificar quina part d'aquestes qüestions doncs, li donarem un tracte similar a les bestretes de caixa fixa per evitar doncs, tot el que significa tenir un volum excessiu en gestió i en control d'aquests pagaments menors. I després també introduir possiblement l'únic procediment de mostreig en funció interventora, que seria per aquest tipus de comptes justificatius, dic que ara tenim dues perquè també tenim el de la possibilitat de la comprovació material de la inversió. Altres procediments que són importants i que cal regular i que cal donar-li doncs, un cert contingut de procediment és el de reconeixement d'obligacions, els de reconeixement judicial encara més, perquè són normalment els que tanquen els processos de procediments d'omissió i també d'aquesta manera aconseguim identificar com seguim aquests tràmits i què passa amb aquests tràmits. Bueno, hi ha altres vinculats també amb la funció comptable que són importants regular, relacionats amb l'obertura, amb el tancament comptable, com i quan no, donem terminis per aprovar autoritzacions, per aprovar disposicions, per aprovar reconeixements, quins dies no, s'acaba l'exercici pressupostari. I després també tenim, per acabar una mica amb el conjunt de qüestions relacionades amb el control previ, totes aquelles qüestions relacionades amb el control permanent que hem denominat no planificable, que és aquell control previ que no és funció interventora i que és, diguem-ne, control financer. En parlarem una mica més quan parli de la guia 2, que en el nostre, diguem-ne, catàleg de procediments és el que intenta resoldre precisament els dubtes o els procediments o les actuacions vinculades amb aquest procediment. I tres, tot allò relacionat amb el control financer. Hem parlat també una mica de funció interventora perquè bueno, és una modalitat d'exercici que encara que no parlem molt d'ella, sí que ens implica molta feina, no? Molta feina, molt d'esforç, és la que es porta molt de volum, molta gestió amb els centres gestors, processos, diguem-ne, també a vegades de discussió, d'interpretació de qüestions, i que és la que necessita major agilitat amb el seu exercici. Perquè mira, el control financer, si planifiquem, llevat de les obligatòries, si planifiquem quatre actuacions i en fem tres, no passa res. I si la fem en dos mesos en lloc d'un mes, tampoc passa res. Però entretenir doncs, un expedient de fiscalització limitada prèvia en lloc de tres dies, tenir-ho 25, doncs sí que passa. No? Aleshores, no parlem molt de funció interventora, però sí que ens esforcem bastant en tenir-ho potser a vegades més procedimentat, més clar i més determinat que les qüestions de control financer, que les tenim com molt més, diguem-ne, a l'abast de poder-les treballar amb una mica més de calma. Si necessitem estudiar una cosa ho podem fer, en funció interventora, fiscalització prèvia especialment, doncs tot això és més difícil. Però bé, en control financer, sobretot tota la part planificable, doncs és evident que necessitem tota una sèrie de recursos que ens ajudin doncs, a exercir aquesta funció des del pla anual de control financer, bueno, el fem un cop l'any, però bueno, cada any tenim una oportunitat per millorar l'anterior i conèixer una miqueta més com funciona aquest tipus de planificació. Tot el relacionat amb els resultats anuals del control i el que ve a continuació, és a dir, la confecció d'aquest pla d'acció, qui el confecciona, com, quan, quina és la nostra participació, quina és la participació dels gestors, això estaria dintre d'aquesta guia.
la distribución de las funciones de control financiero, doncs, bueno, això depèn dels equips que puguis tenir al teu abast, però si tens ni que siguin uns equips moderadament petits, com és el nostre, pues també tenim distribuïdes qui fa què i qui és el que responsable de determinades qüestions. I després hi ha tot el conjunt ja més vinculat a l'execució dels treballs. Des dels programes de treball, cada actuació necessita el seu. Hi ha actuacions que són com molt recurrents, que te permet cada any doncs, millorar el programa de l'any anterior, però clar, hi ha actuacions que les fas una vegada i potser fins d'aquí 5 anys o mai més de la vida els tornes a fer. Necessites un programa de treball específicament per aquella actuació. Bueno, models d'informes que ja són més pautats, bueno, en qualsevol cas tota una sèrie d'eines que ens ajuden doncs, a realitzar aquestes activitats d'una manera doncs, més eficaç. I ja parlem una miqueta de les guies que intenten... Tenim les guies i tenim també normativa, diguem-ne, o criteris o procediments d'alguna de les qüestions que m'he anat referint també treballades. Les guies potser és com el document que recull o que intenta solucionar una cosa realment significativa, però també aquí al cantó us he posat, al cantó de la guia, que intenta solucionar una mica la implementació de la fiscalització limitada prèvia amb una entitat local, també he posat doncs, una sèrie de qüestions relacionades doncs, amb la omissió o amb la intervenció material de la comprovació material de la inversió, que tot i no tenir el format guia, sí que la tenim també procedimentada i a disposició de totes les entitats que ho vulguin conèixer. Bueno, aquesta és la guia 1, que intenta resoldre, com deia, la implementació de la fiscalització limitada prèvia, i en tenim dues més, una d'elles que intenta doncs, també donar una certa metodologia per realitzar les actuacions de control permanent no planificable, i una tercera guia que intenta també donar la metodologia necessària per realitzar les actuacions de control permanent planificable. En els tres casos es tracta d'activitats obligatòries. Si us fixeu una mica en les dates, doncs de les primeres dates de confecció de les guies doncs van començar el 2018 amb la U, perquè el primer que teníem que resoldre, com deia, és, encara que segurament és el que ens agrada menys, però s'ha de resoldre el tema de la fiscalització limitada prèvia d'una manera ràpida, d'una manera doncs, eficaç. Aquesta va ser la primera guia, i a mesura doncs, que hem tingut recursos i temps, doncs hem anat organitzant la resta. El gener del 20 vam poder elaborar i editar la guia 2 i a l'abril del 23 la guia 3. Com deia, les tres són amb treballs en caràcter obligatori, tenim previstes d'altres amb treballs també de caràcter obligatori, com el control financer de subvencions i tal, que les tenim en cartera. I també, com veieu, doncs, també hi ha una certa voluntat d'anar actualitzant les guies en funció del nostre propi coneixement, que de vegades doncs, acabes de fer la guia i dius, ostres, això podríem haver-ho millorat. Lògicament, això ho intentem fer també a mesura que tenim recursos. I també d'actualitzacions normatives. La que ha tingut més variacions és la guia de fiscalització limitada prèvia, arrel també d'alguna variació de la normativa i també una mica de la nostra pròpia experiència, de l'experiència d'ajuntaments que utilitzen aquestes guies. La guia 1. La guia 1 per nosaltres significa organitzar molt les tasques de fiscalització prèvia, assumint responsabilitats, però repartint-les també amb la resta de gestors de la casa i que són els responsables, com deien, en aquelles primeres diapositives de la gestió administrativa, de la gestió tècnica, de la validació dels aspectes jurídics, econòmics i de gestió que incorporen tots els procediments. I fonamentalment el que va consistir va ser uns treballs d'adaptar els extrems, perquè el reglament diu podem plantar això, com a mínim tindreu els extrems que figuren en l'acord del Consell de Ministres, però que aquests extrems estan vinculats a una gestió de l'Administració General de l'Estat. Aleshores, es tenien que adaptar a les peculiaritats de les entitats locals i el resultat és aquesta guia número 1,
que com ja sabeu, doncs va adoptar una organització per àrees, va intentar identificar cada un dels expedients per diferents tipologies d'àrees. Dintre de cada àrea doncs podem trobar la diferent tipologia d'expedients, de personal, de contractació, de subvencions, i dintre de cada un dels expedients un detall final que està vinculat fonamentalment a la fase pressupostària, a la fase d'adjudicació, a la fase de reconeixement, a la fase d'autorització i de reconeixement. Al final tenim aquestes 200 i pico fitxes que cada una d'elles identifica una actuació amb la qual, si busquem en funció de l'expedient que tenim per fiscalitzar, podem trobar quins són els requisits bàsics a analitzar, que normalment estan vinculats sempre amb el crèdit i amb l'òrgan competent, quins són els requisits que la normativa, és a dir, que l'acord del Consell de Ministres preveu per aquella actuació, adaptats a les entitats locals. I després tenim un bloc C, que aquest no figura en la guia, perquè és un bloc que és el bloc que cada entitat local pot determinar, diguem-ne, a casa seva, aprovant per al ple alguns requisits bàsics addicionals, que funcionaran com la resta, però que no estan a la normativa estatal, que són normatives creats, dissenyats i aprovats per cada entitat local. Aquests són els que tenim per aquesta fitxa de Diputació de Girona, que no tenim molts, tenim alguns amb algunes fitxes, no tenim gaires, no som molt partidaris d'afegir molts requisits, però sí que, per exemple, n'hi ha un, que és aquest, el C1, que és l'informe favorable a la responsabilitat de servei, que aquest està a totes les fitxes, no? I per això això ajuda també, no?, en aquest compromís, en aquesta idea, diguem-ne, de repartir aquestes responsabilitats i dir, bueno, si tu ens estàs enviant, no?, aquest expedient per fiscalitzar, el primer que ha de garantir que tots els extrems d'aquesta actuació doncs són correctes des del punt de vista normatiu, especialment en aquest moment, doncs és el responsable del servei. Amb aquesta visió, diguem-ne, que us estic intentant explicar i com hem organitzat nosaltres aquestes funcions de control intern, fan que siguem molt partidaris, evidentment, d'implementar una fiscalització limitada prèvia. No entenem el model de control intern d'avui en dia de les entitats locals sense una fiscalització limitada prèvia. I aquí us intento posar en aquesta diapositiva doncs quines són les raons perquè defensem aquesta qüestió i que almenys a la nostra demarcació s'han doncs acollit doncs 200 i pico de municipis que tenim adherits en el servei d'assistència. En primer lloc, perquè a diferència del que seria una fiscalització plena, doncs aquí tenim uns concretament determinats uns extrems que són els que tenim obligació de revisar i que són els que al final donem la nostra conformitat, encara que després es pugui entendre que nosaltres estem donant la conformitat al global de l'actuació, això en realitat no és així, nosaltres estem validant i conformant uns extrems molt concrets que són els determinats en aquesta guia, que en aquesta guia són requisits normatius, és a dir, no són requisits o criteris de la Diputació de Girona, la intervenció de la Diputació de Girona, no, són criteris establerts per normativa estatal. Sempre tenim una possibilitat, si hi ha alguna cosa que cal dir, de fer una observació optativa, però això no frena, no para el procediment. Ens permet normalitzar procediments, els tenim objectivats, ens permet normalitzar expedients, ens permet informatitzar aquesta gestió, facilita la formació del personal, tant el nostre com el dels centres gestors, sobretot la informació d'aquelles qüestions que seran rellevants en aquesta fase del procediment, en aquesta fase de control previ. Bueno, reduïm, no?, i pensem, us deia aquell tema de l'agilitat, no?, pensem que hem de ser el més àgils possibles, si poguéssim, ara estem nos fiscalitzant amb un voltant de 3 dies, però si poguéssim fiscalitzar en 3 minuts ho faríem, és a dir, no tenim cap mena de voluntat d'entorpir el procés, diguem-ne, de la gestió de qualsevol tipus d'expedient de forma prèvia. Sabeu que al contrari del control previ, el control financer posterior ens permet també analitzar les qüestions, ens permet parlar
informar i qüestionar qüestions i qüestionar temes que estiguin malament, però no estem interrompint en cap moment el procés. En certa manera, allibera recursos destinats a la fiscalització limitada, a la fiscalització prèvia, i això també ens permet doncs, tenir algun recurs addicional per fer altre tipus d'activitats, sobretot en control financer, i com deia, fonamentalment reparteix les responsabilitats. És a dir, no ens converteix exclusivament en l'únic validador d'una actuació administrativa, d'un expedient administratiu, sinó que repartim les responsabilitats amb els centres gestors. Anem a mirar la guia, una mica algun tret característic de la guia 2. Bueno, la guia 2, a diferència de la guia 1, aquí no adaptem res. No hi ha una normativa que reguli aquestes qüestions. És a dir, aquí sí que els criteris o que la metodologia que incorporem en aquesta guia sí que és una certa interpretació d'aquelles qüestions que a nosaltres ens semblen, bueno, nosaltres perquè hem analitzat doncs, les normatives d'aplicació i ens semblen que són aquelles qüestions rellevants a tenir en compte en el moment que informem sobre aquests expedients. Quin tipus d'expedients són? Doncs són uns expedients una mica híbrids, una mica estranys, que queden entre el que seria una fiscalització prèvia, que no ho són, no és una funció interventora, però tampoc és un control financer com posterior, és a dir, queda una mica una situació estranya, és control previ, però no és funció interventora. Per tant, té unes conseqüències, això evidentment, amb els resultats dels possibles informes, sobretot que no està subjecte a discrepàncies, ni estàs plantejant cap reparament quan fas aquest tipus d'activitats. Estan dintre del control permanent, però són aquelles qüestions que la normativa ens ha identificat la necessitat de fer-los amb caràcter previ. És a dir, tampoc hem sigut nosaltres que hem decidit que fem una llista d'expedients i que aquests els farem informes de control previ amb la modalitat de control permanent no planificable. És la normativa, que quan analitzes la normativa de pressupostària, de modificacions de crèdit, diu abans d'aprovar-se el pressupost doncs es farà un informe per, bueno, doncs en aquests casos concrets que la normativa defineix amb caràcter previ i que no estan subjectes a fiscalització limitada prèvia, doncs són el que conformen diguem-ne, aquest univers que organitzat amb aquestes 8 àrees ens han sorgit doncs, 42 actuacions. Aquí també sempre estem ballant una o altra, perquè, per exemple, aquest any tenim l'objectiu de revisar-la i potser cau algun i entra algun, perquè sempre amb algun tens algun petit problema d'interpretació. Però bueno, aquestes entre 40-45 tipologies d'informes, que el que us deia la guia el que incorpora des unes qüestions similars a les que hem vist a fiscalització limitada prèvia, és a dir, tot un conjunt de requisits a revisar. En aquest cas, insisteixo, no són obligatoris, és a dir, l'òrgan interventor de l'Ajuntament d'allà on sigui doncs podria considerar que són aquests o uns altres, aquí la interpretació doncs, és més àmplia, però el que volíem tenir és organitzada una mica la gestió, no està discutint doncs, amb els nostres equips o amb els òrgans gestors quins són els elements principals que revisarem en cada una d'aquestes actuacions i també, com us deia, en el nostre cas serveix tant internament per al nostre treball diari com també per aquella metodologia que posem a disposició dels ajuntaments que estan adherits al nostre servei d'assistència, amb la qual aconseguim també una certa homogeneïtat de criteris amb la nostra demarcació, cosa que ajuda i força a les nostres activitats de control. Bé, doncs té una sèrie de requisits a revisar que, com deia, doncs, ajuden a fer aquestes actuacions sense estar davant d'un paper en blanc, sinó que ja tens doncs, una guia d'ajuda per revisar aquests requisits. Aquí tenim una mica la relació d'aquestes 42 actuacions. És com una llista taxada d'activitats i que el que ens serveix fonamentalment és per entendre l'abast del control previ. Una cosa que també, i ara cada cop també la tenim més clara, però al començament doncs, ens suposava uns certs problemes.
quins són les activitats o els expedients o les actuacions que necessiten informe previ i quines no. Bé, amb això doncs, ens ajuda realment a identificar quines tenen control previ per a la funció interventora i quines tenen un control previ per a la modalitat de control permanent no planificable. I al final, doncs, bueno, una qüestió que segurament que avui també la podem tenir més o menys superada, però que en el seu moment doncs, ens va ajudar molt a identificar aquestes qüestions, és precisament responent a aquestes tres preguntes. Si l'actuació té impacte pressupostari, no tenim molts de dubtes, identifiquem una fitxa de requisits bàsics de fiscalització limitada prèvia i sabem que té un control previ en aquesta modalitat. Si la normativa, si no està en aquesta primera línia i la normativa atribueix l'actuació a l'òrgan interventor en caràcter previ, sabem que hem d'anar a buscar, doncs, a identificar quina és l'actuació, anar a buscar aquesta fitxa en control permanent no planificable i ja tenim identificat el marc del control previ. Si no està fora, si està fora d'aquestes dues, però continua presentant riscos l'actuació, tenim dubtes, tenim sobre el funcionament d'una gestió, d'una actuació administrativa, doncs la podem identificar, però el tipus de modalitat de control que utilitzarem per validar no, aquests dubtes que podem tenir sobre diferents procediments, si la contractació menor, si la concessió de subvencions, si es fa bé determinada qüestió, doncs utilitzarem una actuació de control permanent no planificable i per tant una actuació que identificarem els riscos i que la planificarem de forma anual. Vale, i anem per una mica també a la guia 3 per definir una mica aquests trets més rellevants de la guia 3, que el que abordem en aquesta última, aquesta darrera guia que hem elaborat, doncs és intentar donar la metodologia necessària per fer les que nosaltres sapiguem les tres actuacions de control permanent planificable obligatori, que són doncs l'informe de morositat, l'auditoria de sistemes del registre comptable de factures i l'informe d'obligacions sense imputació pressupostària, és a dir, el que anomenem col·loquialment com el compte 413. Doncs d'aquestes tres actuacions, aquesta guia intenta donar la metodologia per poder-les realitzar d'una manera doncs, més eficaç, més eficient, i també vam incorporar aquesta actuació, que bueno, és una actuació també una mica especial, però per la seva importància, per la seva recurrència, perquè és una actuació anual també, doncs també vam incorporar alguns elements per donar uns certs criteris, una certa metodologia per fer aquesta tasca de valorar el pla d'acció. Informe resum, pla d'acció, després ens l'han de trametre i nosaltres fem una sèrie de valoració i un seguiment després de les mesures, doncs també hem incorporat en la guia alguna qüestió relacionada amb aquesta matèria. En aquestes quatre matèries ja la guia sí que ja se separa una mica de la confecció no? de la classificació que utilitzàvem a la guia 1 i a la guia 2. Aquí ja estem amb el control financer, estem de ple en el control financer, planificat, i per tant té un altre tipus d'estructura, una estructura que intenta identificar tota aquella documentació i criteris per resoldre cada una de les fases amb les quals està organitzat el control financer, que són tenim una fase de planificació, una fase d'execució i una fase de resultats. I dintre de cada una, diguem, des d'aquestes fases, el que fa la guia és donar la documentació necessària per poder realitzar l'actuació de la manera més ortodoxa possible. Vale? O sigui que intentem reproduir tots aquells documents que nosaltres pensem que són necessaris per a realitzar l'actuació, encara que de vegades sí que és veritat que per ajuntaments, sobretot petits, doncs es pot simplificar algun d'ells.
però en qualsevol cas el control financer és un metodologia de control doncs, com molt formalitzada, molt formalista, el control financer, l'auditoria pública, que intenta deixar evidència, deixar rastre de totes les proves, de tots els documents, de totes les qüestions que tu has anat plantejant i validant al llarg de l'actuació. En planificació també cal deixar rastre i justificar doncs, qüestions rellevants com l'abast, la metodologia de mostres, és a dir, una sèrie de qüestions que si algun dia es revisés els treballs per tercers, doncs poguessin quedar ben reflectides quines han sigut les nostres motivacions, les nostres decisions en cada un moment de les fases de realització del treball. Aleshores, amb la fase de planificació, doncs ja incorpora a la guia tots aquests documents, des d'algun document relacionat amb l'avaluació de la independència dels auditors, una qüestió que hem de resoldre per unes normes doncs, també d'aplicació, que són les normes tècniques de la IGAE, el document d'inici dels treballs, que és aquell document que serveix per enviar, per comunicar aquest inici dels treballs als gestors o entitats afectades, la supervisió, uns qüestionaris de supervisió, i també un document de planificació, un model de memòria de planificació que és el que culmina d'alguna manera, és un gran resum de tots els treballs que es fan en aquesta fase preliminar i que incorpora els programes de treball, que és aquelles qüestions necessàries per poder executar els treballs. Quines són les proves que farem amb cada una d'aquestes actuacions? Aquí hi ha un petit exemple de la de morositat i doncs, hi ha cada una de les proves que fem, quina és la referència legislativa que ho marca. Pensem que aquí estem treballant amb una actuació de compliment, per tant, disposar de les referències normatives és important, i quin és el paper de treball vinculat amb aquesta prova. Per un cantó tenim la prova i després veurem una miqueta més endavant que hi ha un paper de treball que és el que ens serveix per reflectir el resultat de la prova i deixar rastre i deixar evidència de quines han sigut les constatacions o les validacions que s'han realitzat. Dins d'aquesta fase de planificació també hem dedicat unes qüestions, uns documents per avaluar dins de cada una de les actuacions què és el que consideràvem com un incompliment significatiu. Quan estem en control previ, tant sigui en funció interventora com en control permanent no planificable, ens trobem amb expedients singulars, individualitzats, que ens és molt fàcil identificar quin és l'incompliment i quin és el resultat. Quan estem amb aquest tipus de proves de control permanent, planificable, estem validant ja no expedients individuals, sinó procediments. Procediment de morositat, un registre comptable de factures amb la seva globalitat, una compta de 413 amb la seva globalitat. Aleshores, quan estem amb aquests tipus d'actuacions i quan són de compliment, el que podem trobar fàcilment és un llistat d'incompliments de les qüestions que estem revisant, però no tenim a vegades no tenim resposta a saber què hem de fer amb aquest llistat d'incompliments. Si tots aquests incompliments són significatius, si són lleus, si són molt significatius o molt greus, i que en cada circumstància o en cada decisió que anem adoptant sobre això tindrà efecte sobre l'informe. Al final nosaltres el que volem en aquestes actuacions és validar, donar un informe, una opinió sobre el procediment, sobre el conjunt del procediment. I a vegades un determinat incompliment pot ser no rellevant. El procediment pot estar molt ben realitzat, hi ha incompliments molt concrets però són poc significatius. Aleshores, clar, els efectes amb l'informe, com veieu en aquest quadre, doncs són diferents, des d'alguns que no tenen cap mena d'efecte a l'informe, alguns que sí que tenen efecte perquè podrien donar una opinió favorable amb alguna excepció o fins i tot donar una opinió desfavorable. Bé, en qualsevol cas hem intentat donar uns criteris perquè de cada una de les proves i en funció del seu resultat
hem intentat identificar quin és o quin podria ser el incompliment significatiu i que podria donar lloc a una excepció en l'informe. Això està validat o apuntat per cada una de les proves i pensem que ajuda a poder concloure d'una determinada manera aquestes actuacions. En el cas de la fase d'execució, també tenim els papers de treball, uns qüestionaris de supervisió i el memoràndum final de conclusions. El paper de treball és el que us apuntava, que ens ajuda a executar els treballs. Això està aquí en format de paper, però això hi ha també a la web els excels corresponents que ens ajuden a omplir i a tenir tot organitzats els papers de treball d'una determinada manera. I finalment tenim els resultats, tot allò necessari per fer l'informe, però els models necessaris per fer l'informe provisional, emetre comunicar aquest informe, resoldre les al·legacions, fer l'informe definitiu i fer una mica els qüestionaris també finals de supervisió de l'arxiu de l'actuació corresponent. Bé, com totes les guies, com tots els procediments que tenim per gestionar, intentem donar-li una volta a la qüestió de l'eina o del recurs informàtic. Això sempre és el que ens costa més. De fet, ara ja últimament estem parlant més temps de RPAs, d'automatitzacions, de simplificacions i de logaritmes i no sé quantes coses més que de la nostra feina. No sé si som ja tecnòlegs o interventors, però en qualsevol cas, sense eines informàtiques no avancem. Nosaltres som molt coixosos de les coses que tenim, alguna cosa tenim, ens agradaria molt més, però una mica el que es volia comunicar és que necessitem aquestes eines i d'alguna manera o altra necessitem eines per al control previ. I en relació als controls permanents planificables, sobretot per als ajuntaments de mida petita i mitjana, també intentem posar-los a disposició alguna eina que simplifiquin aquestes qüestions per poder fer aquestes actuacions de caràcter obligatori. On podem trobar totes aquestes qüestions? Totes les guies, els elements que acompanyen les guies, els Words, els Excels, estan en aquesta pàgina, que és la pàgina web del Servei d'Assistència a l'Òrgan Interventor de la Diputació de Girona. Amb aquests codis QR teniu l'accés. I si voleu saber alguna cosa més de com funciona o quines són les motivacions o els criteris que ens van portar a implementar aquest servei, aquí teniu un article que vam escriure amb la Núria i la Imma, que és la cap del servei, en relació al servei d'assistència. Aquesta és la primera part. Teniu alguna pregunta? Hi ha alguna qüestió que voleu plantejar respecte a la primera part? Els que estan connectats online. No hi ha cap pregunta, Ernest. Això senyal que s'entén molt bé i que saben on estan les guies. Doncs anem a la segona part i parlarem una miqueta de riscos. Els riscos s'incorporen d'una manera clara en l'exercici de les nostres funcions, és ben present en el reglament de control intern, tant per definir el model com per definir o seleccionar actuacions que incorporarem en el pla anual de control financer. I també defineix d'una manera detallada en què consisteixen els riscos. Són aquells relacionats amb incompliments normatius, protecció d'actius, amb eficàcia i eficiència en la gestió
y la fiabilidad de la información financiera. Prácticamente a cada uno de estos discos le podemos poner una actuación, actuaciones en cumplimiento, actuaciones a auditorías financieras o revisiones limitadas y también actuaciones en materia de auditoría operativa. Prácticamente cada riesgo tiene incorporada una posible actuación al cantó. Bueno, el concepto de riesgo el tenemos, lo entendemos, amb aquesta idea de cómo entendemos el concepto del control interno, de las primeras diapositivas, doncs penso que lliga bastante bé en cómo hem d'enfocar els treballs que hem de realitzar, però no sabem res més, no? Sabem que hem d'actuar de riscos, però dir, bueno, i ara com els apliquem, no? Com quantifiquem, com els identifiquem, com els prioritzem. Doncs, bueno, la primera qüestió que fas és com que el reglament de control intern atribueix, no? I això també ajuda perquè és una normativa complementària doncs, de gran diguem-ne, qualitat tècnica i de gran possibilitats d'ajuda, doncs incorpora tota la normativa que emet la IGAE en matèria de control financer i auditoria pública, no? Que és d'aplicació per a les nostres tasques. Bueno, identifiques quina és la normativa, la teniu aquí en aquesta pàgina web, que és de força interessant recórrer per qüestions doncs, lligades en totes aquestes notes tècniques, normes tècniques, resolucions que són interessants per a l'exercici del control financer. I te'n dones compte que no hi ha res que t'expliqui com has d'adoptar aquesta metodologia, perquè no fa una... sí que fan referències a riscos, però són riscos en relació a la incorrecció dels treballs, però no riscos de la pròpia entitat. Per tant, bueno, ens trobem, com en altres qüestions, amb tenir que elaborar doncs, uns criteris o tenir una certa metodologia per poder implementar aquest mapa de riscos. No? Pues surts de les normes d'auditoria al sector públic, intentes veure doncs, altre tipus de metodologia ja creada, no? Per l'anàlisi de riscos. I fonamentalment el resum que vam fer és aquest, né? Que totes les metodologies, totes les qüestions que per altres organitzacions s'havien implementat amb aquesta qüestió d'anàlisi de riscos en el sector privat, doncs parteixen d'aquestes, diguem-ne, tres parts, né? Una part que serveix per identificar els riscos, has de conèixer allò que vols auditar o vols revisar, una sèrie d'àrees de risc que et permet classificar aquesta llista i, bueno, i finalment doncs, aquest llistat classificat de riscos més rellevants. Després, una segona característica és que hi ha unes determinades metodologies per valorar la probabilitat d'ocurrència, l'impacte en el cas d'ocurrència d'aquests riscos i això et permet assignar doncs, unes prioritats. Ja tens la llista i ara la tens la llista doncs, ordenada. I finalment, això ja en el nostre cas, doncs, que amb aquesta llista ordenada i fent acabar de quadrar amb els mitjans disponibles, doncs ja tens una primera llista que et permet seleccionar determinades actuacions per incorporar-les en el pla anual de control financer. La primera fase, diguem-ne, és conèixer l'àrea o l'entitat que vols revisar. I aquí, bé, doncs des de tot el coneixement possible de la pròpia normativa interna de l'àrea, depèn si és una entitat o és una àrea, doncs els seus estatuts, les seves normes de funcionament, bé, totes aquelles qüestions que ens permeten conèixer allò que volem auditar, si existeixen o han existit altres controls, això també ens donarà doncs, una pista doncs, per poder fer aquesta detecció de possibles riscos, i totes aquelles variacions significatives en el comportament de l'entitat o de l'àrea, canvis significatius en pressupost, en gestió, en normativa, tot això ens va donant, doncs, ens va alimentant, tampoc és una foto estàtica, això s'ha de fer de forma periòdica, ens va alimentant doncs, tota una sèrie de riscos que podem ordenar en unes àrees. Bueno, nosaltres, la majoria de qüestions que hem trobat en relació a aquesta qüestió, doncs, ordenem bueno, amb els sospitosos habituals, tampoc la contractació, les subvencions, les despeses de personal, la gestió econòmica, bueno, podríem trobar classificacions un pèl diferents, però més o menys estem sempre parlant dels mateixos àmbits, que són els àmbits principals de despesa de les entitats locals, de les administracions públiques
en general. Para identificar-se també podem, si estem allò poc inspirats en nostres feines, doncs podem anar a buscar què han dit sobre riscos altres organitzacions. Jo us he posat un exemple, és un exemple de la Càmera de Comptes de Galícia, que tenen Consell de Comptes de Galícia, que tenen unes determinades guies amb aquest tema de riscos, que són interessants. També, si veieu, estan organitzats més o menys en aquestes àrees que us deia, i ells ja us fan, per cada una d'aquestes àrees, ja fan una llista de possibles riscos, fins i tot de possibles mesures de prevenció, que també ajuda. Amb la qual cosa podem tenir el que nosaltres coneixem, el que diuen d'altres, per començar a proveir-nos d'aquesta primera llista de possibles riscos. Un lloc interessant per també proveir-nos d'aquesta informació inicial d'anàlisi de riscos és que diuen els nostres companys dels òrgans de control extern. Jo us he posat alguns exemples, però està una mica a l'aguait d'allò que estan fent i allò que han fet. Aquí són informes fets, veieu que hi ha temes molt concrets que ha dit la Sindicatura de Comptes en relació al reconeixement extrajudicial, que ha dit la Sindicatura de Comptes en relació als plans antifrau, que ha dit el Tribunal de Comptes en relació a les dotacions econòmiques assignades als grups polítics municipals. Segur que són temes que ens diuen, a veure, què han dit aquesta gent, perquè si han dit alguna cosa en relació amb això, molt probable que ens ajudi a veure si nosaltres estem en l'òrbita, diguem-ne, que es considera correcta o no, per poder analitzar si tenim riscos amb aquesta actuació o no. També fan informes per organismes o per tipologia. Si jo estic treballant en un Consell Comarcal, en una Diputació, en un Ajuntament, veure l'informe que han fet d'aquest Consell Comarcal, d'una Diputació o Ajuntament, segur que ens endreça una mica el cap en relació als riscos que puguem tenir. I una altra qüestió que també ens ajuda és veure quines són les prioritats que tenen marcades. No que han fet, sinó què volen fer. Aproven els plans anuals de fiscalització, cada OCEX, aquí he posat el títol de la Sindicatura de Catalunya, però si entres veus que estan molt interessats en temes de seguretat de la informació, en temes operatius, en temes de gestió de serveis, vas veient quins són elements i que et poden ajudar també a incorporar o no algun tipus d'activitat o d'actuació amb els teus plans de control financer. Tenim els riscos identificats, tenim una llista, els hem de prioritzar. També totes les metodologies, aquesta continua seguint la de la Cambra, el Consell de Comptes de Galícia, que et permeten, en funció d'uns ítems, valorar la probabilitat i l'impacte i al final tenir una matriu on la part vermella serien els riscos situats en una categoria de més risc i els quadrats verds, els de menys risc. Totes les, hi ha diferents guies, totes més o menys intenten fer el mateix. I en aquesta tessitura, diguem-ne, ens podem trobar amb alguna de les nostres organitzacions, que estem parlant del mapa de riscos de l'òrgan interventor, però qualsevol organització, que no és el cas, però qualsevol organització que estigués adoptant una metodologia d'aquelles primeres diapositives del COSO, el que tindria seria un mapa de riscos corporatiu. I el de l'auditoria interna ni se li ocorriria tenir un mapa de riscos per al seu funcionament, perquè ipso facto estaria despedit. Perquè, clar, l'entitat, l'organització, té un mapa de riscos corporatiu perquè té uns objectius corporatius. I el mapa de riscos corporatius el que intenta és minimitzar aquests o evitar-los perquè es puguin complir els objectius. Això potser ens sona una mica a ciència-ficció en el nostre cas, però resulta que sí, que hi ha entitats, ni que sigui obligadament perquè estan fent Next Generation o estan gestionant Next Generation, que tenen que fer plans antifrau, sistemes d'integritat, que incorporen mapes de riscos. Sí, no? Aquests mapes de riscos, si tu els analitzes i els compares amb els que pots tenir, doncs, home, molt allunyats tampoc estan, no? Tens riscos en contractació, riscos en subvencions, riscos en personal,
hi ha una certa confluència de riscos. Aleshores, bé, també pensem que això, amb cautela, abans que proseguim o ens posem nerviosos, amb una certa cautela, doncs podem utilitzar-ho també per a les nostres funcions. Dic en cautela perquè aquí ja us he posat una diapositiva de les organitzacions privades que diuen sí, sí, podem actuar amb riscos, amb gestió de riscos de la nostra organització, però hi ha coses que no les podem fer. Hi ha coses que els verds, això ho podem fer, els grocs, home, no seria ben bé la nostra feina, però podries col·laborar, i el vermell, home, aquí millor que no t'hi posis, perquè la gestió del risc correspon a l'organització i no al d'auditoria interna. Bé, tinguent en compte aquestes premisses, vam fer una volta també a nivell de metodologia amb el que es proposava, aprofitant també que es feia un anàlisi de riscos per al Pla d'Integritat de la Diputació de Girona, vam utilitzar per homogeneïtat de criteris, tant d'identificació com de valoració, vam utilitzar la guia proveïda per l'ACM i fins i tot vam fer com una mena de separata, que també està publicada aquí a l'ACM, en aquesta codi QR la trobareu, de com poder utilitzar aquesta guia per fer precisament el nostre anàlisi per als nostres treballs de control financer, utilitzant la mateixa metodologia, la mateixa eina, amb alguns criteris adaptatius. La guia proveeix de riscos ordenats d'una manera similar a el que us acabo d'explicar, per tant, és molt fàcil i intuïtiu d'accedir al seu contingut. Els ordena en àrees com les que us acabo d'explicar. Nosaltres vam acabar aquí, però crec que tenen una altra, que és la de, diria que és la d'urbanisme, que en el nostre cas no ens aplica, però que està ordenat amb una similitud gran amb el que acabo d'explicar i el que estàvem fent nosaltres fins a aquest moment, i que per cada una de les categories o àrees de risc també estan dividides en funció una mica de la seva fase. Per exemple, en contractació té algunes vinculades amb la fase, amb alguns riscos vinculats amb la fase d'inici, amb la fase de preparació del contracte, de la fase de licitació i adjudicació i també amb la fase d'execució. Així és per cada una de les categories, i dintre de cada una d'aquestes categories té identificats cada un dels riscos de forma genèrica per qualsevol entitat local. Clar, evidentment després cal ponderar-los, prioritzar-los, valorar-los, perquè no són en principi els mateixos, o no haurien de ser els mateixos els d'una entitat que una altra. La guia incorpora una eina, un Excel, que permet entrar les dades de la teva entitat local i en funció de la teva puntuació obtenir una llista prioritzada de riscos i confeccionar una matriu similar o pràcticament igual a la que us comentava amb diapositives anteriors. I al final què tenim? Doncs tenim un... de tots aquells llistats de riscos que teníem, doncs ara els comencem a tenir una mica més endreçats i en funció d'un mapa de risc, els que ens interessa donar-li un cert enfoc prioritari són els que estan en aquesta quadrícula, la quadrícula de major probabilitat i de major impacte. Ara ja els tenim, els tenim identificats, i aquests seran els que acabaran formant part de les previsions més immediates dels nostres plans de control financer. Aquest és l'únic criteri de selecció? No. Aquest és un primer criteri de selecció que ens ajuda a tenir aquesta llista endreçada, però després n'hi ha més de criteris. Des de quins són els objectius que estem perseguint en aquest pla anual concret, quina és la materialitat, quina és la importància del risc, quina és la viabilitat, de vegades podem tenir mancances per realitzar determinats tipus d'actuacions. Un criteri que utilitzem bastant és el de regularitat i rotació, és a dir, per més que tinguem a dalt de tot
todos riesgos relacionados con las subvenciones, por ejemplo, igual también nos interesa introducir alguna cuestión que no está dalt de todo, pero nos interesa reducir alguna cuestión relacionada con el personal, con la contratación. Este sería un tema de regularidad y de rotación, es decir, podemos tener a dalt de todo contactos menores, pero no se nos ocurrirá hacer cada año la actuación de contactos menores. ¿Vale? Encara que sigui risc més riscós de todos los riscos que tenemos a la organización. ¿Vale? La tenemos a dalt de todo, el fem, descansem, deixem 3 años, o 2, o 4, perquè s'aireixi una mica, perquè tinguin temps també d'implementar mesures als centres gestors, i si cal, ja el tornarem a fer d'aquí 2, 3, 4 anys, quan sembli que podem obtenir resultats diferents dels que vam fer el primer dia. Bueno, impacte, oportunitat, és a dir, requereix una certa reflexió conjunta, però bueno, a partir d'una llista ja una mica prioritzada i identificada. Això ho podeu trobar doncs, en aquesta pàgina de la CM, i si voleu també, complementàriament, una miqueta més de reflexió en relació a com utilitzar aquesta guia que està pensada inicialment per la integritat, per proveir a les entitats una metodologia per realitzar l'anàlisi de riscos per plans antifrau d'integritat, com la podem utilitzar per fer anàlisi de riscos en control financer, doncs us deixo també aquest link amb aquest article que també vam escriure conjuntament. I aquí és la final de la segona part. Seguim. Teniu alguna pregunta? A casa, bueno, a casa. Online tampoc. Bueno. No. O sigui que quan vulguis pots seguir a la tercera part. Doncs anem-hi. Anem-hi. Val, i la tercera qüestió que us volíem apuntar avui és en relació a l'acord marc de la CM, que serveix doncs, per fer contractes basats, no?, i adjudicar, no?, seleccionar firmes privades d'auditoria que ens ajudin a la realització de treballs de control financer. Segurament que és un acord marc utilitzat perquè ja porta 4 anys en funcionament, hi ha pràcticament 300 entitats de Catalunya que estan adherides, però bueno, en qualsevol cas, realment com a eina, com a eina per utilitzar-la per serveis de control financer, doncs és una eina interessant que semblava doncs, doncs interessant comentar algunes qüestions en relació amb aquesta eina i sobretot al final doncs, veure un parell de diapositives les diferències o les millores que incorpora el nou acord marc que està a punt de sortir. Si no està aquesta setmana a la web, estarà la setmana que ve. Bueno, parlàvem al començament dels mitjans. Els mitjans que tenim a disposició interns a vegades, doncs moltes vegades no són suficients. Aquí hem d'acabar buscant un cert equilibri també entre els mitjans, entre els que tenim i els que podem proveir-nos de mitjans de col·laboracions externes, i bueno, ho farem en una sèrie de criteris. No? El primer que hem de tenir molt clar és que això són funcions pròpies, que són pròpies i renunciables, i pel més que no estem transferint la competència, estem transferint una simple col·laboració, una simple demanda d'ajuda a professionals que ens poden col·laborar amb nosaltres, però sempre sobre la nostra direcció, la nostra responsabilitat. Hem d'entendre que l'especialitat del control financer, inclús el de l'auditoria pública, encara que digui auditoria, és nostra. Som nosaltres els auditors de la corporació, per més que vingui un auditor privat a fer no sé què. A vegades diuen que els auditors ens han dit, no, perdona, els auditors no, els auditors som nosaltres, els que venen són uns col·laboradors nostres. Són col·laboradors nostres i estan sota la nostra direcció, la nostra responsabilitat. I li haurem de donar també un cert caràcter excepcional. Ens trobem en moments, doncs, avui, d'insuficiència de mitjans, pot ser, de coneixements, també pot ser, però bé, si parléssim d'aquí 10 anys, doncs home, hauríem d'haver millorat alguna cosa, no? Si més no en coneixements. Personal potser no sé si tenim la capacitat, no?, de tenir més places o no,
però de coneixement sí, no? Que haurem d'haver aconseguit alguna cosa, no? En un temps, és a dir, això també ho hem de valorar amb una certa perspectiva temporal i acabar doncs, de fixar quines són una mica les regles del joc, no? En determinat tipus d'actuacions, com pot ser doncs, una auditoria financera, una auditoria de sistemes d'informació, una auditoria específica de l'anàlisi d'una qüestió molt concreta, doncs segurament que sempre tindrà una certa justificació, però per fer treballs recurrents a cada dia o actuacions obligatòries, doncs aquest tipus de qüestions doncs, potser avui poden tenir una certa motivació, però seria una mica estrany que d'aquí 3, 4, 5 anys estiguéssim encara utilitzant aquest tipus de col·laboracions. En qualsevol cas, la idea d'aquestes contractacions és per elaborar, no? per executar aquelles qüestions incorporades en el pla anual de control financer. I és en aquest marc, en el marc del pla anual de control financer, que hem de valorar aquesta qüestió. Fa un moment parlàvem dels riscos, de quines actuacions incorporem en el pla anual de control financer. Aquest és el moment per valorar quines d'aquestes actuacions les podem fer nosaltres directament, quins mitjans tenim, quins coneixements tenim i quines altres actuacions no ens necessitem per proveir-nos de col·laboradors que ens puguin ajudar a complir l'objectiu establert en el pla anual de control financer, que és el que hem establert nosaltres directament. Hem de fer aquest exercici en aquest moment temporal, és a dir, un cop l'any. I tenim recollit per primera vegada en el reglament de control intern tot el conjunt de característiques sobre les quals pivota aquesta col·laboració. Fins aquest moment doncs, bueno, ho fèiem, teníem doncs, alguna interpretació que havíem recollit del Tribunal de Comptes que ens donava una mica les 4 o 5 idees clau per a la contractació d'auditors privats en col·laboració a les intervencions de les entitats locals, però no teníem una normativa que regulés aquesta qüestió. Bueno, ara la tenim. Aquesta normativa, de forma sintètica, el que diu és alguna cosa que ja he comentat, bueno, d'una manera claríssimament que són coadjuvants de l'òrgan interventor, s'ajusten amb les seves actuacions a les instruccions que puguin dictar els òrgans interventors, el treball l'ha d'assumir l'òrgan interventor. També ens donen la possibilitat, no? I el dret fins i tot, no? de demanar en el pla anual de control financer quin és l'import necessari, igual podem valorar quina és la plantilla necessària i si tenim els recursos suficients o no per fer les actuacions obligatòries i les que no són obligatòries i les seleccionables. També aquelles que hem decidit que les faci per la raó que sigui un auditor privat, és en aquest moment, en el moment de confeccionar el pla anual de control financer, d'estimar quin és l'import, 15.000, 20.000, 100.000, 50.000, 35.000 euros, doncs aquest és el moment i la norma ja ens combina a la corporació a consignar en els pressupostos aquestes quantitats. I després també ordena unes qüestions que encara no han tingut massa vigència, però ordena una mica les prohibicions a l'acumulació de contractes, és a dir, a la renovació, la renovació d'auditors vinculats amb una tasca recurrent, de contractada per la mateixa finalitat durant un conjunt d'anys consecutius, que com el reglament és del 17, però va entrar en vigor el 18, no? encara tenim un cert temps de recurrència, però que en el futur, en els propers contractes que s'elaborin, doncs, que haurem de tenir en compte per evitar doncs, incomplir aquestes qüestions temporals. Aquesta normativa del reglament es complementa amb una altra nota tècnica. Si parlem de control financer, les notes tècniques de l'EGAI, ja ho he dit abans, intervenen bastant i són complementàries i les hem de tenir en compte per a la realització dels nostres treballs. Degut a que el reglament de control intern ja preveu la utilització d'aquesta normativa d'auditoria pública i control financer elaborada per l'Intervenció General de l'Administració de l'Estat,
ja, quan elaboren normes tècniques, amb el subjecte, amb l'àmbit d'aplicació, ja incorporen les entitats locals. I aquesta és una d'elles que ja, d'una manera directa, ja diu que és d'aplicació per a les entitats locals i que acaba de complementar aquestes qüestions que tenim en el reglament. Però estableix qüestions, molt evidentment, és una normativa, una nota que té 40 pàgines, he intentat resumir dos diapositives allò que m'ha semblat més interessant, però que acaba recollint una cosa fonamental, molt fonamental per entendre la nostra relació amb els auditors privats, que és que la llei d'auditoria de comptes no és d'aplicació. Per tant, a l'auditor li hem de dir, és el primer que li hem de dir a l'auditor, tu saps molt d'aquestes qüestions, però quan vinguis a fer aquests treballs a casa nostra, aquí aplicaràs les normes d'auditoria del sector públic. I després, doncs, dona tot un conjunt de requisits, els que deien de la independència, de la valoració de la independència, tot allò relacionat amb la documentació d'auditoria, de qui són els papers de treball, que això és important, no?, com ens els han de proveir, en quin moment. I després va establint requisits específics per cada tipus d'auditoria, sigui financera, de compliment o de gestió. També va donant una sèrie de qüestions relacionades amb tots els documents i el seu arxiu, el termini d'arxiu, tenen tota una sèrie de qüestions que hem de tenir en compte a l'hora de fer els nostres treballs. I des d'un altre punt de vista dona també tota una bateria de funcions de l'òrgan interventor. Diu tot allò que hem de fer nosaltres, encara que contractem l'auditoria, encara que contractem l'actuació amb un auditor o una firma privada d'auditoria. Aquí teniu també una llista extractada de quines són les més rellevants, però veieu que són totes qüestions de direcció, de supervisió, d'actuar d'interlocutor amb la firma privada, supervisar el compliment dels requisits d'independència, aprovem la memòria de planificació, exigim l'assignació de mitjans establerts al contracte, si cal exigim proves addicionals, no les llegiré totes, però en qualsevol cas estableix aquesta nota també les principals funcions que hem de realitzar els òrgans interventors amb aquesta modalitat de col·laboració amb firmes privades d'auditoria. Quan plantegem una actuació amb una firma privada d'auditoria, normalment l'esquema habitual és aquest. Poden haver-hi diferències, però l'esquema habitual és aquest. Partim d'una actuació que tenim incorporada en el pla anual de control financer. Això és una tasca que és nostra. Hem explicat una mica alguna breu pinzellada de com hem arribat en aquest punt. L'hem incorporat a aquesta actuació i hem definit en el pla anual que es faran per mitjans externs, per col·laboració amb firmes privades d'auditoria. Aquí al mig, abans de poder començar l'actuació necessitem contractar-la i aquí és on intervé l'acord marc, ara en parlaré una miqueta. I desenvolupem les diferents fases que també hem parlat quan parlàvem de la guia 3, habituals en tots treballs de control financer, una planificació, uns treballs d'execució i uns memoràndums finals que ens serveixen per emetre l'informe. Normalment acabem també les tasques de col·laboració en aquest memoràndum de conclusions, perquè l'informe d'auditoria, que pot estar incorporat com a proposta en el memoràndum, però en qualsevol cas l'informe com a tal l'hem de realitzar nosaltres, l'hem de realitzar nosaltres, l'hem d'enviar nosaltres i hem d'analitzar les qüestions derivades de l'informe nosaltres de forma directa. Igual que també tenim una participació activa al llarg de tot el treball. No contractem un treball i esperem els resultats. Contractem un treball i el anem seguint. Les fases més importants del seguiment estaríem en aprovar aquesta memòria de planificació, que és on es defineixen d'una manera molt particular tots els aspectes concrets del treball, on s'aproven els programes de treball i on es determinaran fins i tot les mostres o els procediments de mostres a fer. Això abans de començar els treballs d'execució li hem de donar el vistiplau. Aquest vistiplau es fa aprovant la memòria de planificació. En el treball de camp, aquí sí que normalment la firma privada d'auditoria ja treballa d'una manera més autònoma, però nosaltres
Y estem a sobre, sobretot per un compliment de terminis, per resoldre incidències, a vegades pot quedar alguna petició de documentació encallada, doncs estem una mica actius per intentar solucionar totes aquestes qüestions que al final determinaran que l'actuació es faci d'una manera més àgil i en els terminis adequats. I lògicament al final, no? Al final del procés, doncs necessitem supervisar aquells treballs, evidentment amb el límit del treball realitzat i del treball que tenim concretat en el memoràndum. No anirem nosaltres a realitzar més proves addicionals, però sí que podem exigir qualsevol tipus d'explicació o d'informació complementària per assegurar que les conclusions que s'han emès en aquest memoràndum ens permetin fer l'informe definitiu, i bé, quan això ho tenim doncs, ja aclarit, passem doncs, a aprovar el memoràndum de conclusions definitiu. Aquesta seria una mica les fases principals de tota aquesta col·laboració, i que l'acord marc de la CM ens ajuda a fer aquesta, precisament aquesta contractació, no? I això vam començar doncs, fa cinc anys, no? Ja quan el vèiem, no? Que del reglament de control intern doncs, sorgien un feix, no? de noves obligacions, moltes d'elles amb l'apartat de control financer, des d'auditories financeres obligatòries, o des de compliment algunes actuacions obligatòries, veiem que seria una tasca, no? Una necessitat doncs, de tenir a disposició de les entitats locals doncs, aquest tipus de firmes privades d'una manera, doncs, més habitual que ho havia estat en el passat. I una mica els objectius d'aquest primer acord marc que es devia adjudicar per la CM el 2019, més o menys, suposo, doncs eren aquests, no? Doncs assistir, tenir assistència per proveir, per assegurar el model de control intern que establíem nosaltres, no? en les nostres entitats locals, facilitar aquest procediment de contractació. La contractació, doncs, no, bueno, els procediments no són fàcils, també volíem evitar caure en la tentació i amb la problemàtica de caure nosaltres mateixos amb el contracte menor. Això són contractes recurrents, són contractes d'imports petits, no són excessivament elevats. Doncs, bueno, posar una eina que no fes que la pròpia intervenció caigués, no?, amb la problemàtica del contracte menor. Amb això quedava doncs, solucionat. També donàvem, lògicament, garantida aquest procediment de contractació a entitats petites que no tenen els mitjans suficients per fer-ho. Bueno, trobar un conjunt ja de firmes detectades, no? d'auditoria interessades, no? en col·laborar amb els interventors, i bueno, tenir uns preus raonables i homogenis, no? per qualsevol entitat local que es volgués, diguem-ne, disposar de col·laboradors de firmes privades en aquesta matèria. El primer acord marc doncs, es va establir doncs, amb un conjunt de lots, de 5 lots en funció de la matèria i 4 lots provincials, en cada una de les 4 demarcacions, Girona, Lleida, Barcelona i Tarragona, per facilitar, no, l'accés de firmes privades d'auditoria petites a cada una d'aquestes demarcacions. I el que són els lots, diguem-ne, per matèries, doncs es van organitzar des del bloc del lot d'auditoria pública, que englobava totes les auditories de comptes, compliment i operativa. Van fer un lot específic per les auditories de comptes mercantils, aquelles obligades, que poden fins i tot accedir la pròpia entitat a demanar realitzar el contracte basat en aquest acord marc. Un lot específic per a la modalitat de control financer de beneficis i de subvencions, i després un altre lot, una mica una mena de calaix de sastre, que permetia que qualsevol altra actuació que no fos d'aquestes, que són les més, diguem-ne, les obligatòries, però que estigués inclosa en el pla anual de control financer, doncs permetia donar-li suport a l'òrgan interventor perquè a través d'aquest acord marc disposés, no?, i pogués utilitzar el contracte basat per seleccionar firmes privades d'auditoria. El resultat del primer lot, que va acabar a finals d'any passat,
doncs va ser que van haver-hi doncs una vintena de firmes privades adjudicatàries, encara que per la seva organització doncs al final teníem al voltant d'unes 10 que treballaven d'una manera més recurrent. Pràcticament 300 entitats locals adherides a l'acord marc, quasi 900 actuacions realitzades, 5 milions i mig d'import contractat i una mica amb aquests percentatges, la majoria, bueno, una mica més de la meitat a Barcelona, 20% a Girona, 15% a Tarragona i 5% a Lleida, 5% a Lleida. Quines són les novetats del segon acord marc d'auditoria? Bueno, doncs algun d'aquests lots s'ha separat, s'havien ajuntat, per exemple, financera en compliment, doncs s'ha buscat la major separació possible per poder identificar i adjudicar actuacions molt més individualitzades. El lot d'auditoria operativa que estava per demarcacions s'ha unificat en Catalunya perquè aquí les empreses petites doncs no tenien gaire implicació en aquest tipus d'activitat. S'han ampliat les prestacions i s'han afegit dues qüestions noves, una relacionada amb la revisió de comptes justificatius de subvencions. Bueno, ara, sobretot amb els temes Next Generation, amb algunes convocatòries s'establia que o bé l'òrgan interventor o bé un auditor privat, un auditor de comptes, pogués informar sobre determinats aspectes del compte justificatiu que hem de presentar nosaltres, les entitats locals, davant de les administracions que convoquen els fons. Clar, a nosaltres, ficant-nos en aquest berenjenal de la part que ens diu o l'òrgan interventor, no ens fa cap gràcia, per tant preferim que sigui un auditor privat que es fiqui en aquesta qüestió i dintre de l'acord marc doncs, hi haurà la possibilitat de que l'entitat local pugui proveir d'auditors per fer aquesta tasca. I també d'una altra tasca que no hi era en el primer lot i que pensàvem que podia ser d'interès, que era la revisió dels sistemes d'informació. Va ser la primera jornada que vau estar parlant en aquest seminari de ciberseguretat i tots els aspectes que porten la ciberseguretat, doncs, bueno, aquests temes i el dels sistemes d'informació vinculats, programaris, sistemes, connexions, bueno, tota la qüestió relacionada amb aquests temes, la seva seguretat, la seva gestió, doncs està inclosa en un lot específic, amb empreses específiques que també es van valorar i demanar diguem, coneixements específics. No? Per tant, tindrem la possibilitat d'obtenir recursos perquè ens ajudin amb aquestes tasques. 26 lots han estat els que s'han configurat en total. I també, que ara ho explicaré una mica més de detall, s'han incorporat algunes modalitats addicionals amb la contractació basada. Ara no hi havia masses especialitats en aquest tema, però veient una mica, bueno, també clar, en 4 anys hem tingut també el que és l'ACM, la seva gestió de la seva central de compres, ha tingut molt de feedback en totes les entitats adherides i per això també han pogut incorporar algunes qüestions de millora de l'acord marc, entre elles pensem que aquesta ho pot ser. En el primer acord marc, doncs, com us deia, teníem una vintena d'entitats, moltes conegudes. En el segon acord marc que ja ha publicat la llista d'adjudicataris, per a cada un dels lots també ja hi ha una sèrie d'entitats. Hi ha hagut renovació, hi ha hagut noves entitats que s'han presentat, algunes de les que figuraven en el primer acord marc continuen en el segon, i com deia, això s'estan firmant els contractes, diguem-ne, aquesta setmana. O sigui, penso que ens van dir que la setmana que ve, ara a la web encara no hi ha la relació definitiva, però la setmana que ve doncs, ja estarà en disponibilitat de poder fer servir per qualsevol entitat local. I bueno, el que ens dona un acord marc doncs és això, és una agilitat, una simplificació en el procediment. Clar, tot el procediment de contractació de licitació ja s'ha fet, nosaltres l'únic que hem de fer és sol·licitar ofertes a les entitats que estan incloses en l'acord marc. Això ho hem de fer
a todas las entidades seleccionadas o un mínim de tres en función de si es un contracte harmonitzat o no, pero bueno, contractes harmonitzats amb aquesta matèria difícil que es produeixen. Tenim les propostes i bueno, en un termini de 10 o 15 dies podem tenir un adjudicatari, un licitador ja a punt de treballar amb nosaltres. Aquest sistema habitual o normal de licitació i adjudicació del contracte basat el farem quan, us deia, quan superem el llindar del contracte amb regulació harmonitzada, que no serà lo habitual, o bé quan no es pugui o no es vulgui justificar l'elecció de l'empresa d'acord amb els criteris d'adjudicació directa. Ara veurem quins són aquests criteris que permeten una adjudicació directa, però si no podem, pel que sigui, perquè entenem que no estan prou precisos els termes, potser no tenim ben identificats els termes del que volem fer, del contracte basat que volem fer amb l'acord marc, o no volem utilitzar l'adjudicació directa, utilitzarem aquest sistema. Aquest sistema també preveu, a diferència de l'anterior, doncs una certa possibilitat de graduació de puntuació addicional, que en el contracte anterior, en l'acord marc anterior, no hi existia. I pràcticament, quan llançaves la licitació, ja sabies quin era o qui seria el licitador adjudicatari, perquè no hi havia, diguem-ne, criteris diferents als de l'acord marc. Bueno, aquí, en aquest acord marc sí que existeix aquesta possibilitat, s'estableixen un parell de procediments, un de qualitat-preu, on introduiríem la possibilitat de que la firma que hem convidat per participar en aquest procés doncs ens presentés una memòria amb metodologia dels treballs, amb possibilitats d'ampliar l'equip de treball, amb la possibilitat de reduir terminis, bueno, una sèrie de qüestions que poden ser objectes de nova valoració, independentment dels punts o de la valoració que has tingut o que han tingut en l'acord marc, doncs tindrien una altra valoració en aquest altre procediment de contracte basat. Això introduint criteris, diguem-ne, de judici de valor o també introduint algun criteri automàtic ajustant aquelles valoracions que han format part ja de l'acord marc. I com a novetat, incorpora, com us deia, alguns procediments d'adjudicació directa que tenint en compte que l'import dels nostres contractes doncs, basats no són especialment alts, doncs que ens pot anar bastant bé quan hem trobat doncs, una firma auditora que està dintre de l'acord marc i que tenim ja uns treballs, diguem-ne, que s'han prestat uns treballs de satisfacció i amb la qualitat doncs, requerida per part nostra. I això fonamentalment ofereix tres criteris: utilitzar els mateixos criteris de valoració que estan ja en el, siguin de valor o automàtics, hi ha diferents, diguem-ne, graduacions, doncs utilitzant uns criteris de judici i valor que fonamentalment són econòmics o els automàtics. No, els automàtics són fonamentalment els econòmics, els judicis de valor doncs, hi ha des de la composició de l'equip, la formació, hi ha diferents escales graduades, doncs, utilitzant una escala o una altra doncs, es permet adjudicar ja directament l'oferta en la que tingui més punts en aquesta escala. Quan són contractes per sota de 15.000 euros, doncs podem utilitzar la contractació directa sense més major motivació, i també s'ha introduït una altra possibilitat, que és quan prèviament s'hagin formalitzat contractes d'una manera o d'una altra amb aquesta empresa seleccionada d'objectes vinculats o relacionats i que permeten doncs, que tinguem una major operativitat amb la gestió d'aquella nova actuació. Imaginem que primer han tingut una adjudicació relacionada amb l'auditoria financera o de compliment i després volem fer una financera o de compliment amb la mateixa entitat, no? I així tinguem uns resultats doncs, acceptables o amb una qualitat doncs, ja suficient dels primers treballs i no, és que ens sembla que aquesta empresa ja pot continuar, no? Pot fer la continuació d'aquests treballs amb major operativitat que no buscar ara una altra empresa nova que vingui, que busqui un altre cop tots els papers i que tingui una mica més de feina i per situar-se doncs, amb la nova actuació. Doncs aquest també seria un dels criteris que permet el nou contracte basat.
Bueno, y esta es la, la página de la central de compras de la ACM, que ens permetrà, ara encara surt la, la, la icona de licitació, però que termina aquesta setmana, la setmana que ve, ens han dit que ja estarà amb els continguts per poder utilitzar per part de totes les entitats locals de Catalunya que estiguin interessades. Bueno, pues ja està, aquesta és la tercera part. Moltes gràcies. I ara, si, no sé si hi ha alguna pregunta, pues, estem aquí per intentar respondre. Intentarem portar-te el micro. Li poses tornet? És que si no... No sé... Hola, gràcies. Mira, la pregunta potser fa referència a la primera part del tema de la funció interventora, quan has parlat dels informes de, del servei gestor, que hi ha informe favorable. Com actueu quan l'informe és favorable però, o hi ha informes que no conclouen o que veieu que substantivament l'informe no s'aguanta per enlloc, malgrat que posa favorable? Bueno, una pregunta interessant. La clau és que informin, que conclouin. Que conclouen. És a dir, hi ha d'haver-hi conclusió, o favorable o desfavorable, o que vulgui, però l'important és que concloguin. Si no conclouen és com si no hi hagués informe, per tant el tornem. Si conclouen i no s'aguanta, aquí ja és l'únic que dèiem en aquella diapositiva de les primeres, d'entendre que el control intern són més d'una persona o més d'un òrgan. I que la responsabilitat de l'expedient, com es tramita, del compliment normatiu, de que la gestió que es pretén realitzar amb aquella actuació sigui econòmica, eficaç, eficient, això és responsabilitat del centre gestor. I si no s'ha de desenvolupar més un argument amb l'informe, però conclou favorable, en principi això ho donem per bo. I si diu desfavorable, el nostre requisit és de, també de reparament, perquè el requisit diu informe favorable, o sigui, hem de portar informes favorables per continuar amb el nostre informe també favorable. I si hi ha, perdona, que hi afegeixi, i si veiem en l'informe que diu alguna cosa que val la pena mencionar, ho posem com una observació. O sigui, no fem una objecció, sinó en tot cas ho recollim en l'apartat de les observacions, d'acord? Perquè a vegades ells van escrivint, no?, i diuen coses que es contradiuen entre ells mateixos, no? Llavors, a vegades, aquests aspectes, si creiem que val la pena, no?, nosaltres amb les observacions intentem utilitzar-les, no?, d'una manera molt, molt curosa, eh? Perquè si les utilitzem, hi ha companys que ho fan, que les utilitzen d'una manera més recurrent, però el nostre criteri és que si les observacions les acabem utilitzant d'una manera molt, bueno, molt habitual, acabem convertint la fiscalització limitada prèvia en una fiscalització plena. Perquè el gestor ja pensa, si no m'ho diu per aquí, m'ho dirà per allà. Vale? Per tant, allò, el criteri, allò d'anar per casa, és de dir, si ell o jo ens n'anem amb mal de panxa cap a casa, allò és una observació. Si podem dormir tranquils, mira, saps? Ho deixem sense l'observació, una mica, ho poso una mica així amb caricatura, no? Però aquest seria una mica el criteri. No? Les menys possibles i que siguin rellevants. Sí. Sí, perquè a més així se'ls llegeixen, perquè si no, ni se'ls llegirien. Vale? I ja us dic, llavors jo penso que es acaba convertint en allò de dir, bueno, si no m'ho posen a dalt, no? Si no m'ho posen com una objecció, m'ho escriuen a baix, i ells ja s'ho miren tot ells, no? Allò de dir, al final acabem mirant les de les faltes d'ortografia, no? I dius, bueno, pues no, que, sí, que els hi caigui allò, si arriben amb faltes d'ortografia en el ple, doncs pues arriben faltes d'ortografia al ple. I és amb ell que els hi ha d'acabar la vergonya, no nosaltres, no? Una mica és aquest el criteri. Vale, una altra pregunta en relació als lots de la ACM. Em sembla que he vist que el lot, no sé quin número és, no me'n recordo, que parla d'actuacions de col·laboració amb l'interventor pel tema del pla de control financer. Aleshores, la pregunta és, es poden fer subapartats dins del lot corresponent? És a dir, imagina que el pla de control financer doncs, tinc despeses de personal, jo què sé, ingressos... Clar, el lot suposo que es pot deslotar. Sí, bueno, lot, com es digui, sublotar sí, o com sí, es digui. No, el lot de la, diguem, el lot de l'acord marc
inclou, diguem-ne, tot allò que no, o sigui, tot allò que no està en els altres lots de forma específica. L'auditoria financera està en un lot, l'auditoria de compliment està en un lot, el control financer de subvencions està en un lot. Tot allò que no està en els altres lots pot estar en aquest i, evidentment, pot ser definit amb el criteri de l'òrgan interventor. Allò que consideres, perquè tu dintre del control permanent pots tenir allò, tot allò que vulguis, i només contractar, utilitzar l'acord marc per contractar la part que tu vulguis. Sí. Tu contractes actuacions. Actuacions. Sí, però concretes. El lot número tal, sublot tal... No és un sublot, és que tu la teva actuació, encara que tu tinguis personal, subvencions, el que tu vulguis allà dintre, jo només vull contractar amb l'acord basat, amb el contracte basat, aquesta, la de personal. Sí, però si les vull totes, és a dir, vull pagar... Totes. No, clar, jo em refereixo a això, jo vull quatre. Sí, clar, dintre del lot número tal, és tan genèric que haig de concretar això i això, sí. Per tant, serien com sublots. Sí, però no, el lot és genèric per definir l'objecte. O sigui, dintre d'aquell lot es contractaran totes les actuacions relacionades amb el pla anual de control financer que no càpiguen en cap altre dels altres però lots. Però les hauré d'indicar. Sí. Sí. Sí, perquè sí. Clar, t'hauran de fer... L'haig d'adjudicar el mateix... No. Si vols, sí, això pots triar. Sí, sí. Les agrupes. Sí, però és un lot que jo puc concretar amb diferents parts. I si... Tu pots agafar, pots contractar 5 treballs, no? Utilitzant el mateix lot, sí, però sí. Són 5 treballs individuals. El que passa que el lot et serveix com a referència, tu has d'anar en aquell lot perquè són treballs que no estan inclosos a cap dels altres. Els altres fins i tot preveuen un mínim contingut, perquè ja sabem que el control financer de subvencions ja indica quin és el contingut mínim, en aquest no hi ha contingut perquè l'has de definir tu, perquè no pot ser qualsevol cosa dintre d'aquest lot. Però podria anar al preferent. Podria anar? Podria adjudicar-lo per via preferent. Ah, sí, això malgrat que no està definit el contingut en les... Perquè em sembla que un dels requisits era que es tingués No. Si són més petits de 15.000 euros, pots anar directament. Sí. Pots anar a contractar a la firma que tu vulguis. Passa que l'hauràs de definir. Clar, hauràs de dir què vols. Hauràs de dir què vols i per quan el contractes, el que vols. No, Ernest, una de les coses que hem detectat, clar, la dificultat de tot això és que ens costa determinar quantes hores, no? Allò, l'abast, no? Allò de dir, quan ens posem a contractar, quantes hores necessitarem per fer aquests treballs. Què passa amb això? Això acaba donant l'experiència, eh? Vull dir, la primera vegada quan carregues segur que la pifies, no? Vull dir, no l'encertes ni de casualitat. Però vas aprenent-ne, vull dir, al final vas acumulant també coneixement, vas veient quan triguen, no? Quantes hores dediquen, quan costen, i bueno, vas afinant. No? Una mica no us faci por, allò de dir, bueno, doncs mira, potser no ho faig perfectament, no ho enganxo a la primera, però bueno, es tracta de començar d'alguna manera o altra. No? Vull dir, això és una de les dificultats que és aquesta, no sapiguer. Clar, allò quan et venen i diuen, jo t'ho farem 5 hores, mai, ja desconfia, eh? Perquè... Les coses barates no. Hi ha un auditor nostre, que nosaltres li diem un auditor que és, ara està, no estava en l'anterior, quan començàvem, li deia, vull fer això, diu, quan m'acostarà? Diu, quan tens? I què vols dir quan tinc? Home, si me dones 15.000, t'ho faré per 15.000. Si em dones per 10.000, t'ho faré per 10.000. I si ens dones 5.000, t'ho faré per 5.000. Ara, no esperis que te faci el mateix pels tres preus. Doncs aleshores, actuació tindràs, però el que passa és que evidentment no serà la mateixa. Però bueno, estem així, vull dir, estem tots, eh? Vull dir, no es penseu que algú té la ciència infusa de saber d'entrada quantes hores es requereix, no? Ja et dic, jo penso que això ho dona l'experiència. Nosaltres el que hem intentat fer amb tot això és que de manera anual... Tenim una estadística de les hores que dediquem als treballs, vale? Recollim de manera setmanal les hores que dediquem nosaltres i els auditors, bueno, i el seguiment que fem els auditors, no? De quantes hores ens costen els treballs de control financer. Realment això ha sigut una experiència interessant, vull dir, vam començar-ho com a prova, no? I ho seguim fent perquè és l'única manera, no? de saber quant de temps hem bueno, per poder fer fins i tot la planificació del pla anual de control financer, perquè si no sabem quantes hores tenim i quan ens costa fer els treballs que hem de fer, és impossible, no?, planificar. Però clar, jo us dic això, el primer any no vam encertar ni una, però bueno, mira, anar fent un darrere l'altre, no? A poquet a poquet es va aprenent. Penso que l'important és allò, llançar-te, no?, i dir, bueno... L'única manera d'aprendre és fer-ho. Sí, sí.
igual una mica, no, que l'Ernest us ha explicat la guia 3, la del control, les actuacions obligatòries, vale? Jo apunto, són actuacions obligatòries, penseu que s'han de fer cada any, les ha de fer tots els ajuntaments, siguin els de règim general com els de règim simplificat, vull dir que aquí ningú s'escapa, i evidentment, la guia està molt completa, jo crec que hi ha molts documents, moltes fases que s'han de fer, però també, no, animar-vos a que comenceu. I encara que sigui el primer any agafar el programa de treball i dir, bueno, doncs passo el programa de treball, vale? I ja acabaré fent l'expedient com toca. Quan vam fer nosaltres el primer any, vam agafar i vam fer les proves únicament. Vull dir, l'expedient estava allò, amb les proves fetes i poca cosa més, no? Però és una manera d'allò de començar a arrencar i de caminar amb un tema que, bueno, doncs que tenim les nostres limitacions de coneixement i l'única manera d'aprendre'n és, evidentment, en formació, però és realment de veritat, Si n'hi aprèn quan s'hi posa, Quan algú s'hi posa i et poses a treballar és quan realment n'aprens. Hi ha alguna pregunta més, la Neus? Ernest, els que estan online no dormen o ho han entès tot, Ningú diu res. L'online té això. Bon dia. Hola. Bueno, moltes gràcies perquè la ponència és molt clara, no? L'exposició està molt, molt, molt endreçada i ens ajuda a endreçar el nostre cap també. Tenia dues preguntes, però tinc una tercera després d'escoltar la Lourdes, que era, en aquest cas, que tinguis com a requisit bàsic l'informe tècnic favorable. Si et fan un, no sé, un desfavorable i no ho comparteixes, entenc que fora. O sigui, igualment ja s'espavilaran fins que no el faci favorable, no supera el requisit bàsic. Vale. Les dues preguntes que jo tenia eren, d'una part, el tema aquest que l'article 34 del reglament de control estableix aquest màxim de 2 anys per l'auditoria pública per poder, no, la durada del contracte a un auditor. Però entenc que això bàsicament afectaria més a una auditoria de comptes o també o qualsevol auditoria de compliment, encara que tu l'objecte el canvies cada any, clar, és un contracte nou, és a dir... No, és el contracte, el contracte que tu tens amb l'auditor... Però l'objecte també, d'alguna manera. 2 anys més les pròrrogues, Correcte, prorrogable sí. Fins a 8, correcte, sí. Però aquesta limitació de dir màxim, que no apliques limitacions de llei de contractes, és una limitació més específica. Tens que combinar les dues, tens que combinar les limitacions. De fet, amb un contracte basat tampoc pots anar a més que aquests, no? Perquè podràs anar dintre del màxim del contracte de serveis, no? Contracte de serveis, quan és? 2 i 2, ara? Però jo podria fer 4 directament. O podries fer 4 directament. Clar, el tema és que en una auditoria de compliment, que no els pots fer perquè te limita això. És a dir, has de combinar les dues normatives. Per tant, afecta tot tipus d'auditoria, també compliment, també operativa. Jo crec que més afecta auditoria, els treballs que fas addicionals de col·laboració, aquests res, Però clar, amb una auditoria, si és de compliment, al final és com una col·laboració, igual, també, perquè... No, no, però l'auditoria de compliment només la faràs als independents, Sí, sí. Però el 34 parla d'auditoria pública en general. Clar, el meu dubte és si això només s'aplicaria a l'auditoria de comptes, que té un mateix objecte any rere any. Bueno, és el que no m'acaba de... Potser per això, perquè l'objecte cada any d'una auditoria de compliment al final és com si fossis la permanent, no? És com variable cada any. Jo crec que si vas canviant l'objecte no té massa sentit. Bueno, era una mica aquest dubte. I d'altra banda, un dubte que tinc a l'aplicació pràctica també és quan fem els treballs de... amb un col·laborador i per tant amb uns memoràndums, no? Em vaig trobar en el seu moment que ells em feien un memoràndum provisional entenent que jo comunicaria aquest memoràndum provisional per iniciar la fase d'al·legacions. Jo els vaig dir, no sé, faré l'informe provisional en base al memoràndum provisional. Vale, bàsicament això era per saber si entre memoràndum provisional i definitiu, ho dic per la pàgina, una de les pàgines que hem vist, no? D'una de les diapositives, entenc que entremig hi ha l'informe provisional. No. O no? No, està després. Està després. O sigui, el memoràndum provisional és el que et serveix a tu per validar una mica els seus treballs. O sigui, quan ells acaben, diu, mira, ja he acabat. Val. I aquí te meten un memoràndum, val? I tu sobre aquell memoràndum revises. Val. Revises que s'hagi fet el que tu has demanat, que les conclusions les entenguis, que si hi ha alguna cosa que no entens està suportat amb la prova que correspongui, i fins que tu no dones l'okay no es passa al definitiu. El definitiu és el que d'alguna manera tu hi estàs d'acord i la firma privada també, no? I aleshores sobre el memoràndum definitiu, que és el que t'afirma i te lliura, seria una mica com el lliurament dels treballs, l'acabament de la seva feina estaria pràcticament amb el memoràndum definitiu, que és el que tu ja has validat.
A partir d'aquest definitiu, fas fem informe provisional, s'inicien les al·legacions. En cas d'al·legacions, els puc demanar a ells també que m'assessori, sí, l'organitzen alguna cosa. Te quedaria aquesta petita fase si tu tens dubtes i no pots concloure tu, no pots resoldre tu les al·legacions que t'han d'haver presentat, però li pots demanar, escolta, m'aclareixi'm aquest tema. M'ha quedat clar. Sí. Vale. Gràcies. Perfecte. Sí. Hi ha alguna qüestió més? Res, en relació amb això... Només una qüestió que de vegades passa i que acabes de concretar-la és què passaria si entre el memoràndum provisional i el memoràndum definitiu no te poses d'acord, diguem-ne, amb l'empresa auditora. Vale? O sigui, ells mantenen una posició i tu mantens una altra. Vale? Què hauries de fer? Bueno, jo diria, vale, pues tu conclou el que hagués de concloure i jo faria el meu informe en base al que jo penso, argumentant-ho de la millor manera possible. No? Exacte. Ells al final conclouen i si tu tens una opinió diferent també la motives, pues, no estic d'acord amb aquesta opinió perquè això o l'altre, o tinc aquest argument legal o aquest argument econòmic, si fes auditoria de comptes o el que sigui, per no compartir l'opinió de l'auditor. Pensem que estan treballant per nosaltres i som nosaltres el responsable el que donarà la cara per l'informe. En deixes constància a l'expedient, en tot cas, Neus, sí, de per què quin criteri no ha seguit el criteri d'ells, no? Però tu tens, ets tu, que firmes l'informe i ets tu que has estat tranquil tu. Bé, bueno, també donar-vos les gràcies per l'informe, bueno, per la presentació, que ha sigut molt intensa. Els papers de treball que tenen els auditors, fins a quin punt ens els han de traslladar íntegres, les comunicacions, tot, aquí jo tinc una mica de nebulosa. No sé si em poguéssiu... Tens que tenir incorporat en el teu... O sigui, els papers de treball, la nota tècnica aquesta que he fet referència, diu que són propietat de l'òrgan interventor. Uh-huh. Val? El que no defineix és el moment que te'ls han de passar. En l'acord marc es defineix com a moment el moment que et lliuren el memoràndum provisional. És a dir, quan te donen el memoràndum provisional, t'adjunten tots els papers de treball perquè tu tinguis tota la informació en relació als treballs realitzats i les seves corresponents proves en aquell moment. Podries demanar que cada cop que facin no sé què te'ls enviïn, però per temes pràctics, en aquest acord marc, qualsevol plec de clàusules podria regular això d'una manera diferent, eh? Però l'acord marc ho regula d'aquesta manera. Preveu que en la presentació del memoràndum provisional t'adjuntin tots els papers de treball i te'ls han d'adjuntar, clar. Si no, no podries donar el treball com conclòs. D'acord, gràcies. Sí? Hi ha alguna qüestió més? No? Doncs, Ernest, deixem-ho aquí, si et sembla. Si us sembla... reprenem la sessió del dematí. Bueno, un cop hem vist tots els recursos que tenim a disposició en relació amb el control financer que hem de fer els ajuntaments de l'ACM, de la Diputació de Girona, anem a veure ara, com heu estat veient a la primera sessió, no? La normativa que hem d'aplicar en relació a l'exercici del control financer de les entitats locals, pues emana, no?, de moltes vegades de la normativa que emana la pròpia Intervenció General de l'Administració de l'Estat. D'acord? Per tant, vaig pensar que potser seria interessant complementar la primera sessió, no?, allò de dir què estan fent, no?, què estan haciendo en la ONA, a l'Oficina Nacional de Auditoria de la IGAE, que nos puede servir a las entidades locales, ¿vale?, para desarrollar nuestras actividades de control financiero. ¿De acuerdo? Evidentemente, es incomparable los recursos que ellos tienen, ¿de acuerdo? Es incomparable, todos lo tenemos muy claro, pero como decíamos anteriormente, ¿no?, de todo lo que nos enseñan podemos sacar alguna cosa e intentar aplicarlo con la medida y con el alcance que podamos con los recursos que disponemos, ¿no? Pues nada, para poder contaros el enfoque del control financiero permanente en la IGAE y qué recursos podemos utilizar que ellos ponen a nuestra disposición, hemos invitado a Julia Carmona. Julia Carmona es auditora de la Oficina Nacional de Auditoría y nada, yo solo agradecerle evidentemente que haya querido acompañarnos en la sesión de esta mañana. Vamos a hacerlo, Julia, si me permites, que si tenéis alguna duda, hemos quedado que la podemos interrumpir, ¿vale? O sea, si tenemos una duda así durante la sesión, a lo mejor no es necesario esperarnos al final, o sea que sin con ningún problema
tanto los que están online, que pueden mandarme la pregunta a través del cuestionario, y vosotros aquí, podemos ir respondiéndolas de forma bueno, al momento, ¿de acuerdo? Y yo sin más, pues os dejo con Julia, y como os digo, agradecerle, ¿no?, que ha querido compartir con nosotros esta sesión en relación con el control financiero. Adelante, Julia, gracias. Muchas gracias, Nuria. Buenos días a todos. Como acaba de presentarme Nuria, pues mi nombre es Julia Carmona. Y en esta sesión vamos a ver, en primer lugar, el ámbito de control financiero permanente en el que trabajamos en la división de la Oficina Nacional de Auditoría. Os voy a comentar la metodología que realizamos, un análisis de riesgos para seleccionar las áreas y las materias que vamos a controlar, cada plan de control financiero permanente de cada ejercicio. Luego os voy a hablar de lo que son los controles horizontales, que son una serie de actuaciones de control que parten de este análisis de riesgos que realizamos. Luego también vamos a ver las guías de control financiero permanente, que se basan justamente en estos controles horizontales. Y por último, vamos a ver la actuación horizontal, un ejemplo concreto de una actuación horizontal para que lo pongáis un poco en un ejemplo práctico. Y vamos a ver lo que es la actuación horizontal de aspectos estratégicos, cuáles son las pruebas. Vamos a ver también un poquito la guía, para que veáis un poco cómo se estructuran las guías de control financiero permanente con esta guía. Luego vamos a ver las pruebas a través de la actuación horizontal. Y por último vamos a ver los resultados que se obtuvieron en un informe resumen. Vale, entonces, para empezar un poco a contextualizar dónde nos encontramos, estamos en la Oficina Nacional de Auditoría, que como veis tiene esta estructura, parte de la dirección de la oficina y luego tiene 6 divisiones distintas. 2 de auditoría pública, 2 de control de fondos europeos, 1 de control de subvenciones y la verde, la que me encuentro yo, que es la de control financiero permanente y desarrollo normativo. En esta división donde me encuentro realizamos todas las actuaciones de coordinación de control financiero permanente propiamente dichas, es decir, de elaboración del plan anual, etcétera. También realizamos las actuaciones horizontales, que es en lo que estoy trabajando yo en esta división. Y luego hay una parte de desarrollo normativo en la que trabajan unos compañeros que realizan las normas, las notas técnicas, etcétera. Y a su vez hay un equipo de trabajo que está elaborando ahora una nueva propuesta que es de control de calidad de los trabajos que realiza la propia IGAE de auditoría de cuentas. Vale, entonces os he querido poner esta diapositiva para explicaros un poco qué control realizamos a través de estas actuaciones horizontales que quedan reflejadas en las guías de control financiero permanente. Entonces tenemos, por un lado, la función interventora, que todos sabéis que es un control previo de legalidad. El control financiero permanente, que queda recogido en la Ley General Presupuestaria como un control continuo y que lo que trata es de controlar, por un lado, la legalidad como la buena gestión financiera. Y luego tendríamos la auditoría pública, que lo define como un control posterior y también lo que pretende es verificar tanto la legalidad como la buena gestión. He puesto una flecha que va del control financiero permanente a la auditoría pública porque en realidad nosotros el control financiero permanente lo realizamos como si fuera una auditoría pública. ¿Por qué? Porque la Ley General Presupuestaria habla de un control continuo en el control financiero permanente. Nosotros no realizamos un control continuo, realizamos un control sobre la gestión finalizada, es decir, posterior. Entonces vamos a utilizar normas y todas las notas técnicas de la auditoría, de las auditorías, sería una auditoría pública que se podría asimilar a una auditoría operativa. Entonces utilizamos toda la norma de auditoría para utilizarla en estas actuaciones de control financiero permanente. Entonces vais a ver que vamos a ver en la guía que hay un decreto de inicio, hay una carta de manifestaciones, esto es para que no sorprenda, porque como os estoy comentando, en estas actuaciones de control financiero permanente utilizamos ciertos modelos que se utilizan propiamente en la auditoría. Vale, dentro de nuestro ámbito, también para que pongáis un poco de forma al ámbito subjetivo, nosotros actuamos sobre... Bueno, el control financiero permanente se realiza siempre que hay una intervención delegada. Hay un interventor o interventora delegada con su equipo en estas entidades, que son, por un lado, los 22 ministerios actuales, en los cuales incluimos a Defensa, a pesar de que tiene la intervención general de la Defensa,
ya que en las actuaciones tanto de análisis de riesgos como de los controles horizontales, ellos nos solicitaron que les metiéramos dentro de todo este procedimiento. Entonces, ellos tienen competencia propia para realizar los controles y son ellos quienes realizan los informes y los controles, no obstante nosotros sí que les coordinamos y les tenemos en cuenta para este análisis de riesgos que vamos a ver a continuación, así como para la elaboración del plan, las actuaciones horizontales, los informes resúmenes que realizamos de estas actuaciones horizontales, también están tanto el Ministerio de Defensa como los organismos sometidos a control financiero permanente que hayan sido seleccionados. Dentro también del ámbito tenemos 91 organismos, entre los cuales están 4 que están sometidos a control financiero permanente de defensa, que son, bueno, son 6. Son 4 centros universitarios y luego está el INTA, el ISFAS y el INVIET. Bueno, y dentro de estos organismos, como veis, hay una multiplicidad de naturalezas jurídicas. Tenemos organismos autónomos, entidades de derecho público, agencias, consorcios y entidades públicas y empresariales. Aquí podéis ver un poco el mapa de lo que representa cada una de ellas del total de las entidades. Como podéis ver, en el 62,64% están representadas por organismos autónomos. Es la mayor parte del ámbito. No obstante, tenemos otras entidades como agencias que representan casi el 11%, etc. Todo esto tiene varias implicaciones y una de ellas, básicamente, es que a la hora de planificar todas estas actuaciones de control, tenemos que tener en cuenta multiplicidad de naturalezas jurídicas, ordenamientos jurídicos específicos que le son de aplicación, etc. Para nosotros, en realidad, sería mucho más fácil que todos fueran organismos autónomos, pues están sometidos a la misma normativa y esto nos simplificaría muchísimo las pruebas. Pero siempre tenemos que tener en cuenta cuando son seleccionadas, por ejemplo, agencias estatales que tienen su propia normativa, el contrato de gestión, una serie de cosas que son muy específicas de estas entidades. Vale. Todo esto que hemos visto era un poco introductorio para ver cuál es el ámbito de lo que es para nosotros el control financiero permanente. A continuación vamos a ver el procedimiento de análisis de riesgos que realizamos todos los años antes de elaborar el plan de control financiero permanente de cada ejercicio. Es decir, nosotros en junio empezamos a trabajar, bueno, de hecho ya hemos empezado a tener las primeras reuniones para análisis de riesgos del plan del 25. Entonces, durante el primer semestre empezamos a preparar todas las actuaciones, realizamos este análisis que os voy a comentar a continuación, seleccionamos aquellas áreas y entidades que van a realizar determinadas actuaciones horizontales y en septiembre se lo comunicamos a los compañeros para que estos tengan en cuenta estas actuaciones de control que van a tener que realizar de forma obligatoria y hagan sus propuestas individuales para el plan del ejercicio siguiente. Entonces, este es el punto de partida de elaboración del plan, que en este caso estamos trabajando para el plan de control financiero permanente 25. Bueno, en primer lugar, quería comentaros qué es el riesgo para nosotros, que es partir un poco de la definición de riesgo. Entonces, para nosotros existe riesgo, pues lo típico para un interventor, si hay incumplimiento de la normativa, si la información no es fiable, si no se cumplen los principios de eficacia y de eficiencia, si no existe un cuidado adecuado a los activos, etc. ¿Qué objetivos tenemos a la hora de elaborar este análisis de riesgos? Pues fundamentalmente, estimar la importancia del riesgo utilizando criterios tanto cualitativos como cuantitativos. Vamos a ver a lo largo de todo el sistema cuáles son los criterios cualitativos y cuáles son los cuantitativos. Luego, otro objetivo fundamental es determinar la realización de determinadas actuaciones, que son las horizontales, que lo voy a estar comentando durante toda la presentación, que es establecer una serie de rotación de áreas y establecer también la regularidad de determinados controles, que lo vamos a ver a continuación. Y luego también el objetivo es evitar repetir controles en áreas que no tienen riesgo y que se seleccionan todos los años, o establecer una serie de controles en áreas donde nunca se ha hecho control. Por ejemplo, a nosotros nos pasó cuando seleccionamos el área de la actuación horizontal de ingresos y el ingreso era el gran desconocido. Entonces, en riesgos había entidades que pusieron riesgo bajo y luego salieron los informes con riesgo, o sea, con bastantes deficiencias.
¿Por qué? Porque no se fiscaliza, hay entidades que no tienen previa y aún así los ingresos siempre son como el gran desconocido, ¿no? Hay que gastar bien, pero ¿y qué pasa con el ingreso? También es la otra pata. Si no ingresas bien, tampoco vas a poder gastar porque no tienes dónde tirar. Entonces, bueno, el área de los ingresos sería el típico ejemplo que lo hemos visto en la práctica, que era un área que nunca se tocaba y que cuando tocó se vio que había bastantes deficiencias. Luego también hay veces que hemos visto que en los planes de control, determinadas entidades todos los años, por ejemplo, control de inventario, todos los años control de inventario, entonces dices, ¿pero qué pasa ahí? Y luego tampoco sale con grandes deficiencias, pero pues les gustaba el control de inventario. Pues esto es lo que trata, es de evitar eso. Rota y mira a ver qué hay por ahí, aparte de lo que ya conoces. Vale, entonces este es el sistema, esta es como la diapositiva donde se refleja claramente cómo funciona el análisis de riesgos. Por un lado tenemos la flecha que va hacia arriba, que es la probabilidad, es decir, vamos a obtener de un lado qué probabilidad hay de riesgo de que suceda pues todo lo que hemos puesto anteriormente, que es este incumplimiento de la legalidad, todo eso, y luego por otro lado tenemos que obtener el impacto de esa probabilidad. Entonces, para realizar el análisis de riesgos hemos diseñado las áreas de gasto y de ingreso más importantes, por un lado de ministerios y por otro lado de organismos. Entonces hemos distinguido entre el área de contratación pública, área de subvenciones, área de ingresos, área de personal, área de tesorería y la gran desconocida seguramente para vosotros, los aspectos estratégicos. Que esta fue un trabajo que se realizó recientemente y que fue un poco creación de la ONA. Entonces, por eso, os voy a contar también un poco la guía y la horizontal de estratégicos, porque creo que todo el mundo sabe qué es la contratación, las subvenciones, los ingresos del personal, pero quizás los aspectos estratégicos, pues, para ponerle un poco en práctica, ¿no? ¿Qué pruebas son? ¿Qué resultados se obtienen? Etcétera. Vale, como veis, de cada una de las áreas, a su vez, se han obtenido unas subáreas para obtener mayor detalle de la gestión en cada área. Entonces tenemos, por ejemplo, en la contratación, pues tenemos por fases, que sería preparación, selección, ejecución y extinción de contratos, que estarían aquí recogidos los abiertos y los restringidos, y luego por diferentes categorías, pues tendríamos contratación negociada, menor, centralizada, los encargos. Luego en subvenciones tenemos una que sería de concesión directa, y otra que sería de selección de beneficiarios y comprobación y justificación de subvenciones cuando es concurrencia competitiva. Y así vamos viendo que para cada una de las áreas hay distintas subáreas para obtener mayor detalle. Vale, entonces ahora vamos a ver todo lo relacionado con la flechita de probabilidad, la flecha que va hacia arriba, de dónde obtenemos estas valoraciones subjetivas del riesgo. Vale. Pues estas valoraciones subjetivas del riesgo las obtenemos a través de un cuestionario porque se tratan de valoraciones de riesgos que nos van a hacer los interventores delegados. ¿Por qué? Porque, como os he comentado, en el control financiero permanente hay un interventor delegado que está allí de forma permanente. Entonces, mejor que él, en principio, no sabe nadie qué riesgo hay tanto en los ministerios como en las entidades que controla. Entonces, elaboramos un cuestionario que os voy a señalar un poco, o sea, os voy a enseñar un poco las instrucciones. Si quito esto, ¿el online va a poder ver lo que yo abra? Sí, ¿no? Vale, genial. Vale, entonces os voy a enseñar un poco las instrucciones de este cuestionario de riesgos que se realiza por un lado a los ministerios y por otro lado a los organismos, porque se hace dos análisis en paralelo, porque son estructuras distintas y funcionamientos distintos. Entonces, en estas instrucciones, básicamente lo que hacemos es una introducción en la cual, un poco lo que os he comentado de la importancia del riesgo, la definición del riesgo, etcétera. Y luego aquí le establecemos una serie de instrucciones para cumplimentarlo. Entonces aquí sí que distinguimos los tres tipos de riesgo que van a tener que rellenar, que luego lo vamos a ver en la diapositiva, pero os lo voy adelantando. Tenemos por un lado el riesgo legal,
por otro lado, el riesgo de buena gestión y luego, para todo el área de estratégicos, lo hemos denominado riesgo estratégico. Entonces, bueno, lo tienen que calificar del 1 al 4, 1 si es riesgo bajo, 4 si es riesgo alto. Y luego aquí lo que os quería enseñar es que además hemos establecido una serie de cuestiones orientativas que no tienen que ir contestando a cada una, sino que simplemente es para que se hagan una idea de dónde puede estar el riesgo, si es que tienen alguna duda, porque hay interventores que lo tienen muy claro, saben perfectamente dónde fallan o dónde hay mayor riesgo, pero hay otros que a lo mejor pues les puede ser de utilidad. Entonces, en estas cuestiones orientativas, a su vez, hemos señalado en amarillo las que consideramos más importantes y establecemos cuestiones tanto de riesgo legal como de buena gestión en las áreas que no son de estratégico y para cada una de las subáreas. Por ejemplo, riesgo de preparación dentro del área de contratación, tendríamos el riesgo de preparación de los contratos, que son, como os he comentado, procedimientos abiertos y restringidos. Entonces, un riesgo legal, por ejemplo, ¿existen incumplimientos legales relevantes y deficiencias en la documentación contenida en el expediente de contratación? Un riesgo de buena gestión en amarillo. ¿Se realiza una adecuada justificación de la necesidad del contrato? Entonces, ellos así van a tener una serie de cuestiones por áreas y por subáreas para ir viendo un poco qué pueden ir contestando en cada una de ellas. Vale. Entonces, volvemos a la presentación. De esta forma, nosotros vamos recibiendo el cuestionario, que lo exportamos en Excel, todos los resultados, y vamos obteniendo los resultados de todos los ministerios y los organismos. Y esto sería la valoración. Entonces, para profundizar un poquito más en lo que he pasado por encima en lo que es el cuestionario en PDF, tenemos el riesgo legal, que sería el de cumplimiento normativo, que sería para las áreas 1 a 5, es decir, todas, menos las de riesgos, menos la de aspectos estratégicos. Luego tendríamos el riesgo de buena gestión, que sería no tanto el cumplimiento de legalidad, sino los principios de eficacia y de eficiencia en la gestión. Esto también es importante. Nosotros no solamente vamos a analizar si se cumple o no la normativa, sino vamos un poco más allá de analizar si existen manuales y procedimientos para elaborar las actuaciones, o sea, si realizan una actuación dando cumplimiento a los principios de buena gestión. Aunque no sea un incumplimiento legal, pero vamos a poner una recomendación, que luego ya el gestor la tendrá en cuenta o no, porque normalmente hacen más caso a los incumplimientos legales, porque no tienen otra, lo otro ya, pero bueno, nosotros lo ponemos, lo analizamos y lo ponemos. Y luego tendríamos el riesgo estratégico, que como os he dicho, es exclusivamente para el área de aspectos estratégicos, porque aquí nos costaba más separar entre legal y de buena gestión. Entonces, pusimos estratégico y así analizamos lo que es el área. Entonces, como os comentaba, tienen que cumplimentar con un 1 si el riesgo es bajo, con un 2 si es medio bajo, 3 si es medio alto y 4 si es alto. En el caso de que no aplique, un 0, pero nunca debían dejarla sin cumplimentar, porque de esta forma no sabemos si es que no hay riesgo, si es que se les ha olvidado. Entonces, ¿cuándo no aplica? Pues, por ejemplo, el área de subvenciones, un organismo que no otorga subvenciones, un organismo que no es subvencionado. Pues ahí no aplica en todas las subáreas. Vale. Les dimos unas pautas también para realizar esta valoración de riesgos, que básicamente era que debían tener en cuenta si existían recurrencia en los incumplimientos, la importancia cuantitativa y cualitativa de esos incumplimientos, si existen situaciones abiertas de controles anteriores sin resolver. Esto es una forma que tenemos nosotros de decir situación abierta cuando se trata de una serie de deficiencias que se han puesto de manifiesto en un informe que son lo suficientemente significativas para ir a un plan de acción, que es decir, el organismo o el ministerio me tiene que decir cómo lo va a solucionar y cuándo. Y se considera situación abierta cuando o no me ha dicho cómo lo va a solucionar o me ha dicho que lo va a solucionar, pero no me ha dicho cuándo. Entonces, esto está situación abierta. Luego, también hay que tener en cuenta, si se trata de áreas, lo que hemos dicho antes, no sometidas a control o si se han realizado un control sobre estas áreas hace 10 años, 15 años, 20 años. Esto ha podido cambiar la situación que se ha visto en ese momento. Y luego, por supuesto, si existen cambios normativos, como sucedió con la ley de contratos, que eso fue muy importante y a raíz de ahí todos los años hacemos una actuación de contratación,
y luego los famosos cambios organizativos que nos tienen la cabeza loca con los cambios ministeriales. Cada vez que cambia un ministerio estamos todos enloquecidos. Pues esto es importante también porque, claro, los órganos de contratación se van para aquí, para allá, y al final es un cuadro todo. No sé si a vosotros os afecta a vuestro nivel, pero a nivel Estado es horroroso. Vale, con esto hemos terminado la parte de la flecha hacia arriba de probabilidad, que son todas estas opiniones que me dan de riesgos los interventores delegados en ministerios y organismos a través de esta metodología, de 0 a 4. Vale. Ahora vamos a la flecha hacia abajo, que es el impacto, que es obtener indicadores, es decir, importes en euros. Estos indicadores los vamos a obtener de una serie de fuentes de información. En el caso del área de contratación, de la plataforma de contratación del sector público, en el caso de las subvenciones de la base de datos nacional de subvenciones, tenemos también indicadores muy importantes en las cuentas anuales, sobre todo de las entidades con presupuesto estimativo. Como os he dicho anteriormente, hay multiplicidad de naturalezas jurídicas. Hay algunos con presupuesto limitativo, otros con presupuesto estimativo. Pues las cuentas para el estimativo, fundamental. Las cuentas están publicadas en el BOE, pero nosotros tenemos un par de aplicaciones en las cuales se desglosa toda la información. No sé si vosotros a vuestro nivel tendréis algo, pero nosotros, bueno, tenemos esta CICEPRED y REDCOA, que queda recogida ahí toda la información, y para sacar, extraer en archivos Excel y tal, está bastante bien. Y luego también, por supuesto, tenemos, en el caso de los ministerios y entidades con presupuesto limitativo, los presupuestos generales del Estado. Por ejemplo, los datos de gastos de personal, todo el área de personal, pues de capítulo 1 el presupuesto de gastos, los datos de ingresos también te los tenemos en el capítulo 3, etc. Vale. Entonces aquí, en esta pantalla, que no sé si podréis ver, pero bueno, yo os la voy contando. Tenemos todas las subáreas, en la columna de la izquierda. Luego he puesto un ejemplo real que lo he anonimizado, es el Ministerio A. Y luego, en la columna del importe, tenemos asociada a cada subárea un importe en euros que hemos obtenido de las bases de datos que os he comentado anteriormente. Y en la columna de la derecha tenemos la fuente de datos. Entonces, como os he comentado, pues de la preparación de contratos, extinción, ejecución, contratación menor, todo esto de la plataforma de contratación, de subvención en la base de datos. Y así tenéis en el ejemplo de las diapositivas de dónde hemos ido sacando todos los indicadores. Vale, entonces esto nos permite obtener, entre otras muchas cosas y datos, pero creo que me parece interesante aquí para que lo veamos entre todos, pues es, por ejemplo, en ministerios, dónde está el importe localizado de mayor gestión, ya sea, bueno, en este caso sería de gastos. Hemos quitado el área de tesorería y de aspectos estratégicos porque consideramos que no generan ni gasto ni ingreso, simplemente una... En tesorería es forma de pago y los aspectos estratégicos, como están tan así, pues tampoco genera gastos e ingresos. Entonces, como podéis ver, el área que mayor gestión de, o sea, que mayor gasto mueve en ministerios sería el área de personal, que se lleva más de la mitad del presupuesto, un 55,30%. El área de contratación sería un 26,79% y las subvenciones un 17,45%. Hay que tener en cuenta que esto es el agrupado. Hay ministerios que no otorgan subvenciones. Hay ministerios que tendrán una estructura más pequeña de personal. Pero este sería el agregado de todos los ministerios. Entonces, en el caso de organismos, ¿qué subárea o qué área, así a grandes rasgos, creéis que sería la que mayor importe de gestión se lleva? Voluntario. ¿Creéis que es la misma? ¿Será personal? Contratación. Muy bien. Eso es. En el caso de la estructura de los ministerios, el personal supone el 22%, mientras que en ministerios es más de la mitad. Entonces, en los ministerios hay una estructura... Y como muy bien habéis dicho, sería contratación la que mayor gestión lleva, que sería un 36,41%. Pero aquí podéis ver que está un poquito más repartido. O sea, está un 36% la contratación, un 20% las subvenciones, los ingresos otro 20% y la gestión de la nómina otro 22%.
Como veis, no tiene nada que ver la estructura de ministerios con la estructura de organismos. Entre otras cosas, por eso realizamos el análisis de forma diferenciada. Vale, entonces volvemos a la metodología de análisis de riesgos y dejamos los datos curiosos de lado. Entonces tenemos, si os acordáis, los compañeros nos rellenan el cuestionario entre 0 y 4. Y nosotros tenemos los indicadores que son importes en euros. Entonces, para poder jugar, o sea, para poder cruzar el indicador con la contestación del compañero, que es la importancia del riesgo, tenemos que convertir el indicador también en un número que esté entre el 0 y el 4 para poder cruzarlos. Entonces, esto fue un análisis que realizamos con la dirección de la oficina y llegamos a estos cálculos, pero que vosotros en vuestro ayuntamiento pues lo podéis realizar de otra manera, porque esto no vino ningún estadístico a iluminarnos ni nada. O sea, fue una vez que estábamos allí, una reunión, la otra, la de más allá, y entonces ya pues dijimos, venga, vamos a coger estos parámetros, pero vamos, que no tiene ninguna base estadística fiable, por decirlo así. Entonces, calculamos la mediana, la media y el máximo de todos los valores, por un lado de los ministerios y por otro lado de todos los valores de los organismos. Siempre estoy hablando en paralelo, pero son la misma dinámica. Entonces, bueno, obtenemos, después de darle algunas vueltas, que vamos a convertir el indicador que será el importe en euros en cero si no tiene gestión, obviamente, si no hay subvención no hay importe, entonces eso va a ser un cero. Luego en uno si está entre cero y la mediana, en dos si está entre la mediana y la media, en tres si está entre la media y el máximo entre dos, y en cuatro si es mayor que el máximo entre dos. Se establecieron eso, una serie de parámetros. Entonces, como veis aquí, este sería el importe del Ministerio A. Y esto de aquí de al lado sería la mediana del total de ministerios, el promedio del total de ministerios y el máximo entre dos del total de ministerios. Entonces, he puesto solamente las subáreas del 1 al 7, que es la de contratación, para no ponerlos toda la tabla, porque con ver estas ya veis la dinámica de todas. Entonces, tendríamos, por ejemplo, en la preparación de contratos, el Ministerio A tiene 17.400.000, que es menor que la mediana. Por tanto, si es menor que la mediana, le pongo un 1. Si vamos a la subárea 1.4, que son los riesgos en la contratación negociada, el Ministerio A tiene 106.500.000, que es mayor que la mediana, que son 7.500.000, que es mayor que el promedio, que son 39.700.000, y que es mayor que el máximo entre dos, que son 106.200.000. Entonces, tiene una puntuación de 4. Y así vamos haciendo con todos los indicadores. ¿Alguna duda? Que veo ahí, ¿no? Vale. Entonces, de esta forma, vamos convirtiendo de cada subárea, de cada ministerio, el importe en euros en unos valores que van del 0 al 4. Exactamente igual que tengo con lo que me ha comentado a mí de riesgo el interventor delegado, que es 0, 1, 2, 3 y 4. Vale, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Se nos ha ido la cabeza? Sí, pero además... Vale. Entonces, el objetivo es obtener el riesgo legal ponderado, el riesgo de buena gestión ponderado y el riesgo estratégico ponderado. Es decir, el riesgo que me ha dicho a mí el interventor lo tengo que ponderar por la importancia que tiene esa gestión de la subárea concreta. Entonces, os pongo un ejemplo así para que lo veamos todos así más rápido. Por ejemplo, para la Oficina Nacional de Auditoría, que somos los que estamos haciendo el análisis de riesgos, va a tener el mismo riesgo ponderado, por ejemplo, me centro en el legal, el mismo riesgo legal ponderado, un organismo que me está diciendo que tiene un riesgo en la contratación menor 4, pero que tiene dos contratos de 5.000, de 6.000 euros, para que no sea por anticipo de caja fija. Y entonces digo, vale, pues para mí tiene un indicador de 1 porque tiene dos contratos, riesgo 4, 4 por 1, 4. Tiene el mismo riesgo legal ponderado que el Ministerio de Transportes, que me dice que tiene un riesgo 1, está todo bien, pero que tiene una contratación menor de 80 millones de euros, indicador 4, pues 4 por 1, 4. Es decir, para mí tiene el mismo riesgo el Ministerio de Transportes, que me está diciendo que está todo perfecto, pero ojo con el volumen,
que el organismo chiquitito, que me está diciendo que tiene un riesgo alto, pero es que tiene los contratos. Entonces, para esto hacemos esto, para ponderar con la importancia del volumen que se está moviendo en euros, del riesgo que realmente existe, que me está diciendo con la valoración subjetiva el interventor. Vale. Y entonces, ya después de contaros todo esto, obtenemos los resultados, que sería... En esta tabla tenemos todas las subáreas de ministerios. Esto es, son los datos reales del Plan de Control Financiero Permanente del 24. Entonces, todas estas puntuaciones, tenemos por un lado las subáreas, luego tenemos el sumatorio de los riesgos legales ponderados que hemos obtenido en cada ministerio, es la suma. El riesgo de buena gestión ponderado, que también sería la suma de todos los ministerios en cada subárea, y el riesgo estratégico ponderado, que sería también la suma del riesgo estratégico ponderado de cada ministerio en esas subáreas. De esta forma, podemos ver qué subárea es la que tiene mayor puntuación, tanto en riesgo legal, como de buena gestión, como de riesgo estratégico. Entonces, este año salió que el riesgo en encargos era el que mayor riesgo tenía, porque tenía un 150 en buena gestión, en el riesgo de buena gestión ponderado. Y fue el área que finalmente se seleccionó y es el área en el que estamos trabajando ahora en la planificación de las instrucciones de las horizontales, que es la horizontal de encargos del plan 24, y ellos son los que tienen que empezar, luego se le pasan la documentación, que ahora os voy a comentar en qué consisten las horizontales y todo esto, se le pasan las pruebas a los compañeros y tienen que realizar el control hasta enero o febrero del 25. Vale. Bueno, la segunda área con más riesgo es el estratégico presupuestario y la tercera, la planificación estratégica contractual. Vale. Entonces, el análisis de riesgos sirve para seleccionar el área, estamos viendo, ¿no? Se ha seleccionado el de encargos. Y ahora tenemos que ver qué entidades van a realizar, teniendo en cuenta ese área, el control. ¿Qué pasa? Que en ministerios, como son 22, solemos seleccionar a todos. Entonces, en este... ¿Qué área ha salido? En la de encargos seleccionamos a todos los ministerios, salvo que luego nos digan que no hay ámbito. Es decir, me dicen, el Ministerio de Cultura no tiene encargos. Pues no se hace, no pasa nada. Vale, ahora vamos a ver qué selección se realizó en organismos, que aquí sí que tenemos que seleccionar luego a los organismos que van a realizar el área seleccionada. Entonces, en este caso, la mayor puntuación fue para los riesgos asociados a la planificación estratégica de la actividad contractual. No obstante, finalmente se seleccionó, porque vemos que estos son 387 y en ingresos teníamos 381. Luego también tenemos que tener en cuenta no solamente la puntuación, sino las actuaciones que acabamos de realizar en ejercicios anteriores. Si resulta que hemos hecho un área, o sea, un control en el año anterior o en los dos años anteriores que cubre el riesgo del área que justo mayor puntuación tiene, pues pasamos a la siguiente. Entonces, en este caso... se decidió realizar la de ingresos, porque como vais a ver, luego os voy a poner una tabla con todas las horizontales que hemos ido haciendo cada ejercicio. La última que hicimos ingresos, porque ya nos estamos repitiendo, fue en el año 19. Entonces se decidió seleccionar este área de ingresos. O sea, ya no es solamente un sistema, no lo podemos automatizar, porque sale esta, pum. Pero luego hay que ver qué paz que se hizo antes, etcétera. O sea, luego hay que ir matizando. Entonces, bueno, se seleccionó ingresos. Y luego lo que hacemos normalmente es, una vez que ya tenemos el área seleccionada, vamos a los organismos y vamos poniendo filtros. A ver qué entidades tienen un indicador mayor que 1, que a su vez tengan en el área de ingresos un riesgo 3 o 4, es decir, medio, alto o alto. Entonces ahí van saliendo los organismos que finalmente van a ser seleccionados. Bueno, y luego aprovechamos este año en el Plan 24... ya que hayamos seleccionado encargos y teníamos que hacer los papeles de trabajo igualmente, pues darle una vuelta a los organismos a ver quién salía y salieron también algunas entidades. Salieron 8 en concreto. También estableciendo una serie de parámetros. Vale, de esta forma, la selección de área y de entidades nos lleva a que hemos seleccionado un 79,25% del importe total de encargos que se gestiona a nivel ministerios y entidades y un 79,66% del importe de ingresos que se gestiona. Esto lo obtenemos del presupuesto del 23. Estamos en el plan 24 por los datos inmediatamente anteriores. Vale.
Y ahora os voy a hablar de las famosas actuaciones horizontales, que son la base de todo, básicamente. Porque, bueno, aparte el análisis de riesgos ya sí que se está utilizando a la hora de elaborar el plan de control financiero permanente. O sea, surgió como una necesidad de tengo que tener un sistema para seleccionar áreas y entidades para hacerlas horizontales, pero ahora sí que se está utilizando también para ver de las propuestas individuales que nos llega de cada intervención delegada de actuaciones de control, si es coherente con este análisis de riesgos o no. O sea, que también va más allá el análisis de riesgos. Pero básicamente es para las actuaciones horizontales. Entonces ya llegamos a las actuaciones horizontales, que lo primero definir qué son, pues son una serie de actuaciones de control que son establecidas por la dirección, bueno, por la Oficina Nacional de Auditoría, y que el objetivo fundamental que tienen o que surgieron, pues básicamente es para aplicar de una forma más eficiente los recursos humanos de la intervención. Yo no sé cómo estáis vosotros a nivel ayuntamiento, supongo que peor, pero en la llegada es verdad que últimamente estamos un poco en cuadro. Entonces, por un lado, si consideramos que se aplica más eficientemente porque toda la planificación de los controles la realizamos en la Oficina Nacional de Auditoría, entonces la intervención delegada lo único que tiene que hacer, bueno, lo único que ya bastante es ejecutar las pruebas, pero toda la parte de planificación ya se la damos hecha. Y luego, por otra parte, consideramos que van a ir a trabajar en aquellas áreas que tienen riesgo. Entonces, también ahí nos quitamos un poco, a lo mejor, de determinadas actuaciones que podían suprimirse. Y luego, por otro lado, que básicamente también fue esta la necesidad, porque en la IGAE, más concretamente en nuestra división, tenemos que hacer dos informes obligatorios al año, entre otros, pero que estos dos son los resalto porque se publican, se tienen que publicar, y son relativamente recientes, que es, por un lado, un informe de organismos públicos internacionales, de investigación, perdón, organismos públicos de investigación, los OPIs, y luego un informe del ORIESCON, que eso también a nivel ayuntamiento lo tenéis que hacer todos los años. Entonces, bueno, pues debido a esta necesidad de recopilar información homogénea, etcétera, se vio, o sea, como que cogió más fuerza también estas actuaciones horizontales, porque, por ejemplo, el informe de OPIS lo sacamos directamente de una actuación horizontal, que trasladamos los resultados porque se supone que todos lo tienen que hacer, lo hacen con pruebas homogéneas, los resultados son homogéneos, comparables, y es mucho más fácil, visual, y agrega mayor valor añadido que realizar un informe con anécdotas de fulanito le pasa esto, a menganito resulta que tiene tres cajas fijas que no le funciona, así, ¿no? Y en el ORIESCON, pues lo mismo, nos resulta muy útil porque hacemos un informe, por un lado, de los resultados de esta actuación horizontal, que son ya resultados homogéneos, y luego sí que vamos preguntando al resto de divisiones si hay alguna actuación más para agregarlo. Pero ya lo más importante o la mayor parte del contenido se realiza a través de una actuación que se realiza homogéneamente. Entonces, quieras que no, pues nos resulta bastante más fácil que intentar agregar 120 informes de contratación, cada uno de su padre y de su madre. Vale, entonces, como, bueno, el objetivo fundamental es lo que os he comentado, la integridad de los universos controlados, que va en relación con realizar informes resúmenes de determinadas áreas. Luego, son controles obligatorios, es decir, si se ha establecido en el plan que el Ministerio de Cultura tiene que hacer la horizontal de encargos, la tiene que hacer de forma obligatoria, a no ser que no tenga ámbito, es decir, a no ser que no tenga encargos, pero si no, la tiene que hacer. Y para esto se le establecen las instrucciones, por supuesto, que son las pruebas, y se le da siempre un plazo, que suele ser siempre la misma fecha, en febrero, para que finalicen los controles. Y se le ponen a disposición de los interventores delegados durante el primer semestre del año anterior las instrucciones. O sea, tienen, ponemos de mayo a febrero para realizar el control, que yo creo que más o menos, aunque siempre se retrasan, lo típico. Pero bueno, que intentamos ser también razonables. Si están hasta arriba con otras cosas, pues, porque luego el control financiero, siempre está la auditoría de cuentas, que tienen 3 meses para hacerla, los fondos, que también hay un plazo, y el control financiero permanente va quedando ahí, y ya estamos nosotras para decir, oye, termina el informe. Pero si no, es como siempre lo último, ¿no? Bueno, y luego, por supuesto, estas actuaciones horizontales son totalmente complementarias con todas las actuaciones individuales que quieran proponer a nivel intervención delegada. Es decir, si resulta que hay un organismo concreto que va a tener un área de gestión que nunca va a quedar recogida
en estas áreas grandes de contratación personal tal, pues pueden perfectamente realizar su propia actuación, la proponen individualmente en el plan y la tendrán que hacer junto con la horizontal si es que les cae. Entonces, son, o sea, una cosa no quita la otra. Vale. ¿Cómo gestionamos estas actuaciones horizontales? Pues esa pila de papeles que veis ahí son todas las pruebas que realizamos en la Oficina Nacional de Auditoría, que son todos los programas de trabajo, las pruebas, etcétera, que las ponemos a disposición de los compañeros a través de TeamMate, que no sé si vosotros utilizáis esta aplicación. Bueno, es un repositorio de papeles de trabajo que facilita, pero tampoco hace magia. O sea que, bueno, pues también vosotros tendréis vuestras herramientas. Y luego, ponemos también a disposición de los compañeros un foro de dudas que está en la intranet. Y esto sí que ha sido bastante útil porque, claro, como la planificación la hacen personas distintas a las que luego tienen que ejecutar las pruebas, pues hay veces que se nos va la olla y ponemos cosas que no se pueden hacer o que no se entienden, o oye, pero es que resulta que luego yo voy a mi organismo y esto no se puede aplicar. Entonces, todo esto lo canalizamos a través del foro de dudas, y lo interesante de este foro es que la duda que le surge a una persona lo ven los demás, queda resuelto y queda público. Entonces, la misma duda sí que nos ha pasado algunas veces, que a lo mejor había alguna errata a nivel de algún artículo que estaba mal o alguna prueba que estaba pues mal planteada y no se entendía. Entonces, en vez de que te estén llamando 40 personas, pues lo resuelves ahí y ya lo ven todos. Entonces, es súper útil y yo creo que es bastante útil también a nivel, cuando estás trabajando y haciendo las pruebas, meterte en el foro y, ah, mira, esto también ha surgido a fulanito tal, y ya queda resuelto ahí. Entonces, es un mecanismo que nos está funcionando bastante bien. Y luego, del foro, lo que os comento, hay veces que tenemos que modificar las instrucciones porque hay algo que no se entiende bien, que está mal o lo que sea. Entonces, pues también se modifican. ¿Por qué os hablo tanto de las horizontales? Y aquí ya hilo perfectamente. Una vez que tenemos cerradas las horizontales, hemos depurado con la práctica, con la horizontal, está todo el mundo, ya ha realizado todos sus trabajos, hemos hecho todas las correcciones que hemos hecho, sacamos la guía de control financiero permanente del área que hayamos hecho. Entonces, por eso os estoy hablando tanto de las horizontales, porque es la base de las guías de control financiero permanente. Vale, entonces, lo que os he comentado, tenemos dos informes obligatorios, el de OPIS y el de Loriescon. El de OPIS hace referencia a todos estos organismos públicos de investigación, entre los que encontramos al CSIC, CIEMAT, el INTA, que es de defensa, pero aún así, como os he comentado, lo coordinamos nosotros también, aunque es competencia de defensa, el Astrofísico de Canarias y el Carlos III. Y antes eran otros tres más, el INIA, el IGME y el IEO, pero con el Real Decreto del 21 se integraron en el CSIC, lo que supone que ahora el CSIC es casi como un ministerio de grande, porque aparte de que ya era enorme, pues ha integrado a otros tres OPIS más. Vale, ¿por qué tenemos que hacer este informe que se publica además de estos OPIS? Pues básicamente por el Real Decreto Ley 319 de medidas urgentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la universidad, porque los interventores molestamos a los investigadores, entonces no pueden investigar bien, y entonces dicen, vamos a ver, pues se sustituye la función interventora por el control financiero permanente. Eso pone en el Real Decreto. No se sustituye. Si tienes control si tienes función interventora, tienes control financiero permanente. Entonces, no estás sustituyendo, estás eliminando la función interventora. Pero así queda mal bonito. Sustituyes una cosa por otra, que es mentira. Luego, los OPIS deben dar cuenta a la IGAE de la implementación de las recomendaciones de los informes definitivos en el plazo de un mes. Esto es, la IGAE emite un informe. Pues se ponen todas las deficiencias, bueno, es algo que esté estupendo, pero si no, pues mira, pues tienes esto mal, esto mal, esto mal. Pues tienen un mes para decirle a la IGAE lo que van a hacer. Y luego, aquí, este es el quid de la cuestión, nos establecen la obligación, la IGAE elaborará un informe global anual de los resultados más significativos que será objeto de publicación. Toma ya. Entonces, todos los años tenemos que hacer un informe con todos los resultados de los controles que se hagan en los OPIS. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Una horizontal y nos quedamos tan anchos. Porque es que si no, no nos da la vida. Y aparte, ¿qué es eso? Cada uno, imagínate lo que va a contar ahí. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer el informe de OPIS. Y además se publica. Y el otro informe es el de Loriescon, que este tendréis que saber vosotros, por lo menos os suene, que si no sois vosotros, es vuestro compañero el que le toca hacerlo.
que es que tanto a nivel estatal, con la IGAE, como las comunidades autónomas y las entidades locales, le tienen que enviar a Loriscom por el artículo 332.11 de la Ley de Contratos toda la información de los controles que se hayan realizado en materia de contratación de las entidades que correspondan y también se publica. Vale. Os he puesto aquí un cronograma un poquito así de todos los horizontales que hemos realizado. Yo no sé si a la hora hacéis un descanso o algo. Del tirón. Pues nada. Pues tenéis que aguantar una hora más. Bueno, de todas formas, si alguien tiene algún comentario o algo, pues que lo diga. Y si no, pues nada, sigo aquí en plan monólogo. Que no nos dormimos, es que es muy interesante. Vale, bueno, los controles horizontales que se han realizado empezamos en el 2018 y fue una iniciativa del anterior director de la ONA, que es Jorge Castejón, ha sido todo creación suya, lo puso todo él en marcha, el análisis de riesgo, los horizontales, todo. Y bueno, yo justo entré en el 18, entonces fue entrar y empezar a hacer, bueno, entré el 18 en la ONA. Y entonces, pues todo esto es lo que hemos hecho hasta hoy. Entonces, bueno, pues hemos hecho contratación menor, negociado sin publicidad. En el 19, una reestructuración de ministerios. Pues un control de estructura organizativa de los órganos de contratación en ministerios. En plan, a ver, después de la reestructuración, ¿tú dónde estás? Luego, encargos, ingresos, subvenciones, tesorería, procedimientos abiertos, la famosa de estratégicos que os voy a contar hoy, personal, etcétera. Y luego ya hemos ido repitiendo porque ya se nos agotan las áreas. Vale. Y aquí las guías, que algo me dijo Nuria, de es que queremos guías. Pues aquí están las guías, están ahí en el enlace, que bueno, ya que estáis tan interesados en la guía, pues me voy a meter en el enlace para que lo veáis, no quiero pasar por alto aquí. Entonces, bueno, en este enlace, que esta sería la diapositiva que vais a necesitar, la 37. Diapositiva 37. Entonces, esto está en la extranet, también fue un logro de Jorge Castejón, porque antes estaba en la intranet, entonces en la intranet era de consumo propio, pero se consiguió publicar fuera. Entonces ya tiene acceso todo el mundo que quiera, es gratuito, y aquí tenéis todas las guías de descarga. Entonces, pues está aquí, ¿ves? La de estratégicos es la que sacamos la última. Luego tenemos la de personal, justificación y control de subvenciones, tesorería, ingresos, la de la ley de contratos que se revisó hace poquito, creo que está una compañera mía volviéndola a revisar porque la ley de contratos ya sabéis cómo es. Y bueno, esta última no es nuestra, esta la han metido aquí, pero no sé, esta no me preguntéis por ella porque no sé qué es. Entonces son estas de aquí, el enlace está en la diapositiva 37 y luego nos vamos a meter a ver la de estratégicos, que sería esta de aquí, ¿vale? Pero ahora vamos a seguir un poquito más con esto. ¿Está ya en modo presentación? Sí. Vale. Entonces, para ver un poco estas guías, todas prácticamente tienen esta estructura. Luego, claro, cada una tiene su materia específica, pero podemos ver aquí, por ejemplo, que tenemos cuatro apartados así más importantes, que sería la introducción, un apartado de actuaciones de control financiero permanente, el tercero, que no está en todas las guías, que es la evaluación del control interno, hay en algunas guías que está y en otras que no, y luego en el apartado D estarían las pruebas de auditoría específicas, que son las concretas que en su momento se desarrollaron en cada actuación horizontal y que ya quedan en cada guía recogidas. Y luego tenemos aquí los anexos, que aquí es lo que os he comentado antes, el anexo 1 y 2 son propios de auditoría pública. El decreto de inicio, hay decreto de inicio también en control financiero permanente, pero la carta de manifestaciones, eso se utiliza en auditoría, no se utiliza en control financiero permanente. Pero nosotros lo hemos adaptado para también utilizarlo, porque consideramos que le da valor añadido. Si tú tienes unas declaraciones del órgano gestor justo antes de emitir el informe definitivo, oye, pues mira, eso que te llevas. Y luego el anexo 3, que es de memorándum de planificación, el 4, que es un cuestionario sobre la organización, control interno y otros controles, y luego un memorándum de conclusiones y recomendaciones. Todo eso podemos encontrar en la guía. Entonces, me voy a meter así un poquito más, pero vamos, tampoco mucho, en lo que es cada anexo, y luego vamos a ver un poquito lo que es la guía en sí. Vamos a pasar así muy rápido, punto por punto, para que
pues yo qué sé, para que ya hagáis una visual, así todo como muy en diagonal, ¿eh? No vamos a... Salvo que alguien quiera, oye, pues esto, entonces me puedo parar y lo vemos tranquilamente, pero en principio lectura diagonal. Entonces, en el decreto de inicio, el TDA que le llamamos, pues se establecen una serie de condiciones previas en el momento en el que se va a iniciar el control. Y el objetivo es tener un control más organizado y que las partes sepan cuáles son sus responsabilidades, etcétera. Y entonces aquí se establece toda la documentación que se le va a solicitar al gestor, así citada básicamente, luego los objetivos del control y luego tenemos por un lado las responsabilidades del auditor, las responsabilidades del órgano sujeto a control y luego los informes, qué implicaciones tienen, cómo se van a ejecutar, los informes globales, etcétera. En el segundo anexo, que sería el de carta de manifestaciones, pues son estas declaraciones escritas que se obtienen del órgano gestor justo antes de emitir el informe definitivo y en el cual se establecen que se ha otorgado toda la información al auditor, que no se conoce ningún incumplimiento legal, que no se haya puesto en manifiesto al auditor, etc. Luego tendríamos el anexo 3, que sería un memo de planificación, que sirve de base para la ejecución de los trabajos. El 4, que sería el cuestionario sobre organización, control interno, etcétera. Y luego el 5, que sería el memo de conclusiones y recomendaciones. Vale. Entonces, vamos a ir aquí a la guía de aspectos estratégicos. Y entonces vamos a ver aquí, pues aquí, por ejemplo, la introducción, que hacemos muchas referencias a las NIAs para ver un poco la normativa de los controles, etcétera. Y aquí, bueno, tenemos el objeto y el alcance de la guía, la organización, para que veáis un poco pues, la estructura, en este caso sería planificación estratégica, proceso presupuestario, planificación estratégica, o sea, las partes un poco de los grupos de pruebas más importantes de este ámbito concreto. Si es de contratación, pues será otros puntos distintos. Luego tenemos la normativa que le es aplicable a este ámbito concreto de aspectos estratégicos. Y luego aquí, en el punto B de desarrollo de situaciones de control financiero permanente, está tal cual en todas las guías, porque es puramente teórico de actuaciones de control financiero permanente. Entonces establecen pues, el flujograma, la planificación y control interno, que aquí está todo, pero es muy, muy teórico. Es un poco definición de planificación, qué es el control interno, todo a nivel, pues eso, hay mucha definición de las NIAs, etcétera. El control interno igual, todo esto es muy teórico. Aquí tenemos el flujograma del control financiero permanente, que tiene que hacerse primero la evaluación de la organización y control interno, evaluación de otros controles, evaluación de los cambios en el último ejercicio de control, la identificación de los riesgos, las pruebas, establecer la calidad y confianza en el control interno, realizar las pruebas sustantivas y obtener el resultado de control. Esto es todo muy teórico de lo que es el ámbito del control financiero permanente. El informe y luego el seguimiento de los resultados. Vale, luego los riesgos. También establece un apartado de riesgos, pero que también, pues, en función del área, va a ir modificándose. Cada uno tendrá sus riesgos específicos. Y luego aquí ya estaría el programa de trabajo. El programa de trabajo son las pruebas que se han desarrollado específicamente para este área, que vamos a ver cuando os comente en diapositivas, así de una forma más dinámica, las pruebas que realizamos y los resultados que obtuvimos en la de estratégicos, en la horizontal de estratégicos. Pues es que si os lo enseño así, os vais a dormir y yo también. Entonces es mejor ver las diapositivas que no así, porque mira, es un cuadro, otro cuadro, para que veáis un poco la idea. Pero ¿ves? Las pruebas se establecen así. 2.3.1. Para las entidades con presupuesto estimativo, verificar que se ha elaborado la siguiente documentación. Pum, pum, pum. Todo es comprueba, verifica, pídele esto, pum, pum, pum. Todo es así. Todas estas pruebas las tenemos aquí, establecidas por los distintos apartados. O sea, hay como cuatro grandes apartados, cuatro o cinco, y luego dentro de cada apartadito las distintas pruebas. Vale, y luego lo que os quería enseñar son los anexos. Este es el decreto de inicio en el cual se le establece, mira, te voy a hacer este control, voy a empezar ya, me tienes que dar esto, esto y esto. Y luego el objetivo del control es este, mis responsabilidades como auditor frente a ti son estas, tus responsabilidades son estas, el informe que te voy a hacer funciona así, está regulada por tal, tienes derecho a alegaciones, todo esto, ¿no? Es como una información y se le pasa para que lo firme y me lo entregue. En plan, lo he recibido, me he enterado, te voy a dar toda la documentación, etc.
Vale, el modelo de carta de manifestaciones básicamente es el presidente o director del organismo o el subsecretario del ministerio, es decir, el órgano gestor que me dice, oye, te he entregado toda la documentación, que te lo pone aquí, soy responsable de la gestión económico-financiera de la entidad, te he informado de todo hasta donde yo conozco, hemos cumplido todas nuestras obligaciones legales, se ha comunicado cualquier otra información que, aunque no, te la he, no me la han pedido, pero yo también te la he dado porque la considero importante, todo esto, y todo esto me lo firma justo antes de emitir el informe definitivo. Luego, el memorándum de planificación, con una serie de la normativa y las características de la entidad, el análisis de la planificación, la evaluación del control interno que tiene la entidad, de los riesgos del control interno, bueno. Y luego, el anexo 4, que es un cuestionario, aquí se establecen una serie de preguntas que se le pueden pasar al gestor. O sea, es como si te sirve de ayuda para algo, aquí hay una serie de preguntas que tú se las puedes pasar al órgano gestor para que te vaya contestando y a lo mejor sacas algo en claro. Y entonces tenemos un grupo de preguntas que va siempre relativa a la estructura organizativa. Luego, otro grupo de preguntas que va destinado al área concreta de la guía, es decir, a la contratación, en este caso, a la gestión estratégica, en su caso, a ingresos, tesorería. Luego tendríamos otro grupo de preguntas que va a los sistemas de información disponibles, a los riesgos detectados en otros controles y actuaciones, a los cambios en el entorno y luego, bueno, se hace un cuadro de evaluación del control interno, que sería este. Entonces tendríamos los riesgos de la estructura organizativa, que sería el 4.1, todo el 4.2, que sería el del área específica de la materia, el 4.3, que son los sistemas de información disponible, y esto lo graduamos con los riesgos detectados en otros controles y los riesgos derivados de los cambios del entorno. Y de aquí podemos ver si existe un riesgo alto, medio o bajo. Y por último, el memorándum de conclusiones y recomendaciones, que básicamente es establecer un conjunto de conclusiones, un conjunto de recomendaciones, para luego reevaluar si el control interno que he analizado al principio estaba bien definido o tengo que modificar algo porque o bien estaba mejor de lo que yo pensaba o bien estaba peor de lo que yo pensaba. Vale, entonces ya pasamos otra vez a las diapositivas. Ya hemos visto un poco las guías, que esta es la diapositiva donde está el enlace. Y ahora vamos a la actuación horizontal de aspectos estratégicos, que es una forma de enseñaros las pruebas que hay en la guía. Si queréis, no queréis que me pare en algún aspecto concreto de la guía, ¿no? Vale. Pues nada. Empezamos con... Ya es la última parte de la clase, de la sesión, es esto, los aspectos estratégicos, que es ver un poco qué pruebas y luego qué resultados. Y ya os dejo tranquilos. Vale, entonces, ¿qué objetivos vamos a tener en esta actuación horizontal de aspectos estratégicos? Vamos a empezar a aterrizar qué es lo que vamos a ver en esto que suena un poco tan raro, ¿no? Pues el objetivo fundamental es ver qué objetivos estratégicos tiene la entidad, si es que tiene alguno, y luego ver si la gestión que realiza está conectada con estos objetivos estratégicos que debe tener, ya sea a través de la contratación, a través de las subvenciones y a través, por supuesto, de cómo elabora el presupuesto. Entonces, vamos a tener cuatro áreas fundamentales que vamos a ver a través de pruebas, que sería la propia documentación estratégica, luego tendríamos todo lo relacionado con la programación de la contratación, luego tendríamos el tercer bloque, que sería el ámbito de la elaboración de los presupuestos, y el cuarto bloque, el ámbito de la actividad subvencionadora. Entonces, vamos a ver que en cada bloque la normativa es distinta, obviamente. Bueno, y el ámbito temporal que se estableció en esta horizontal del 21, pues fue toda esta documentación estratégica del año 21, y luego sí que se vio alguna documentación de ejercicios anteriores. Por ejemplo, vamos a ver en el área de presupuestos que se cogió una serie de 5 años para ver la ejecución presupuestaria.
Vale, entonces, ¿cómo trabajamos en las actuaciones horizontales? Pues básicamente se elabora un documento en Word, bueno, en PDF, que es un poco lo que hemos visto, ¿no? De la guía, pues es el mismo documento, pero troceadito. Y luego les ponemos también a su disposición una serie de fichas en Excel, con cuadros, y para que ellos vayan rellenando, porque a partir de estos datos que nos van a ir cumplimentando, nosotros vamos a obtener todos los datos necesarios para elaborar un informe resumen. Nosotros, de cada actuación horizontal, elaboramos un informe resumen con los resultados de todos los informes definitivos que han sido realizados. Entonces, para ello, les ponemos a disposición estas fichas Excel y, en concreto, las que nos tienen que enviar una vez emitan el informe definitivo es la ficha que se denomina resumen de datos, que va a estar en todas las horizontales, en la cual nosotros les hemos ido diciendo en las otras fichas, poniéndolo en otro color, en este caso en azul, aquellas celdas que me van a tener que pasar a la resumen. Y en la resumen ya voy a tener una columna con todos los datos que yo le voy a pedir y que tienen que trasladar. Y a partir de ahí hacemos las agrupaciones de los datos para hacer el informe resumen. Vale, entonces nos metemos ya de lleno en el contenido de las distintas áreas. Entonces tenemos la primera de las áreas, que es la planificación estratégica. Nos tenemos que ir a la Ley 40/2015, la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, que te establece en el artículo 85.1 que todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal contarán en el momento de su creación con un plan de actuación que contenga las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la entidad, que se revisará cada 3 años y que se completará con planes anuales. Es decir, tienen que tener un plan inicial, si se ha creado antes de la obligación de este artículo, que se tiene que revisar cada 3 años y, a su vez, complementar con un plan anual. Vale. Entonces, a su vez, el artículo 92.1 establece, porque claro, nos podemos preguntar, ¿y qué contenido tiene que tener ese plan? Bueno, pues la ley te establece un contenido, tampoco os penséis que está muy detallado, pero bueno, así con estos mínimos se podrá realizar cada uno que realice su plan. Tiene que tener las razones de creación, la forma jurídica, la estructura organizativa, el anteproyecto del presupuesto y, muy importante, objetivos, indicadores y planificación estratégica plurianual. Los efectos, bueno, lo que os he comentado, se tiene que actualizar anualmente y trienalmente. Y luego, lo que pone en el 92.2, que ahora me decís si pensáis que se cumple o no, en el caso de que no se elabore esta documentación, se establece la paralización de las transferencias a favor de la entidad. ¿Vosotros qué pensáis? Vale, vale. Y luego el 92.3 se habla de la publicidad y te dice que tanto el plan de actuación como los anuales y sus posibles modificaciones deben quedar publicados en la web del organismo, en este caso de la entidad. ¿Qué pruebas establecimos? Veis, aquí las pruebas son mucho más visuales que en la guía, porque yo si me pongo a leer la guía, digo, mira, 4 puntitos, esto es igual que el interventor, cuando vea esto digo, no son 4 puntos, pero así lo vamos viendo mejor. Pues si existe plan, si el contenido del plan es adecuado, porque puede existir un plan, pero resulta que me está hablando de otra película. Luego, si existen objetivos e indicadores, porque no solamente tengo que ver cuáles son los objetivos fundamentales, tiene que haber indicadores para ver si a futuro se van cumpliendo esos objetivos o no. Y luego, si existe dirección estratégica a nivel del Ministerio de Adscripción. Vale. Nos vamos al segundo de los apartados, que sería del área de contratación. Entonces, aquí nos tenemos que ir a la Ley de Contratos, más concretamente al 28.4, que aquí te dice que las entidades del sector público deben programar la actividad de contratación y deberán dar a conocer su plan mediante un anuncio, que aquí estamos pillados a nivel legal porque te dice que solo los que están sujetos a regulación armonizada, solo los SARA. Pero nosotros, dando cumplimiento al principio de buena gestión financiera, ¿qué creéis? ¿Que tienen que programar todos para ver si realmente, o sea, si tú tienes que realizar una serie de actividades, será mejor que las programes, ¿no? Entonces, nosotros, dando cumplimiento al principio de buena gestión financiera, eficacia y eficiencia, consideramos que tiene que existir una programación de todos los contratos, no solamente de los SARA. Vale. ¿Qué verificaciones? Pues si existe programación de la contratación, si existen manuales e instrucciones para elaborar esa programación de la contratación, si se identifican las necesidades y recursos,
y si existe coherencia entre esa programación de la contratación y la estrategia global de la entidad o del organismo. Vale, en el tercer de los puntos, que como sabéis son cuatro, pues ya vamos por el tercero, tenemos los aspectos estratégicos presupuestarios, y aquí nos tenemos que ir a la Ley General Presupuestaria, que te establece que los ministerios y demás órganos del Estado con dotación diferencial de los presupuestos generales del Estado, que entiendo en el caso de las comunidades autónomas y entidades locales, pues será algo parecido, que se remitirán al Ministerio de Hacienda las propuestas presupuestarias de cada una de estas entidades. Y luego también queda recogido en la resolución que cada año la Dirección General de Presupuestos emite, en el cual se establecen los modelitos que tienen que mandar cada una de las entidades con sus propuestas presupuestarias. Vale. Entonces, ¿qué verificaciones hacemos en este área? Pues otra vez, existen manuales e instrucciones para elaborar estos presupuestos. Una de las cosas que estamos con una fijación alucinante es que todo tiene que estar documentado. Entonces siempre decimos, ¿tienes algún manual, tienes alguna instrucción? Que nosotros en la IGAE lo hemos empezado a hacer, porque claro, decimos, no podemos decirle al gestor que me dé el manual y luego nosotros no tenemos nada, entonces ya lo tenemos todo con manuales. Luego, si se ha justificado en forma y plazo las propuestas presupuestarias, si se han establecido los objetivos y las metas presupuestarias, si existen procedimientos para verificar el cumplimiento de los objetivos y las desviaciones, que esto es una utopía, pero bueno, ahí se pone. Si existen indicadores que permitan verificar el grado de cumplimiento de los objetivos, la presupuestación, si es continuista o en base a resultados. Y luego siempre tenemos la prueba de cierre de si existe coherencia entre ese área concreto, en este caso la presupuestación, y la estrategia del organismo. Y ya por último, los aspectos estratégicos del ámbito subvencional que quedan recogidos en el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones, que te dice que los órganos de las administraciones públicas y cualesquiera entes que propongan establecimiento de subvenciones deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos, el plazo necesario, costes y fuentes de financiación, etcétera. Este es el famoso PES, el Plan Estratégico de Subvenciones. ¿Os suena? Vale, genial. Pues, sí, digo, yo no sé. Yo pregunto. Julia, tengo una consulta. Sí. A ver, una compañera dice, hola, dice, una consulta. Si la organización tiene un plan de contratación, pero este se incumple, ¿qué medidas se puede tomar por parte de intervención? Bueno, si ya tiene un plan, ya es un logro, ya en realidad. Salgo. Porque que tenga plan es ya un punto a favor de, bueno, por lo menos ha intentado planificar. Si han existido, si no se ajusta a la realidad, tendrá que, yo lo que haría como órgano de control es ver si en el ejercicio siguiente ha ajustado la planificación a la ejecución real del ejercicio anterior. Porque, oye, también tú puedes tener determinadas circunstancias que te impidan cumplir tu plan, por H o por B, y más ahora que falta que nos llegue un OVNI. Sí. Entonces, puede que pasen muchas cosas que te impidan. Entonces, si está justificada y me dice, mira, no pude hacer este contrato por esto, por esto, por esto, pues tú le puedes recomendar, bueno, pues ajusta el año que viene la planificación a la ejecución. Yo vería más a largo plazo o a medio plazo qué pasa con esa planificación. Si se mantiene estática, si resulta que la planificación del 22 es exactamente igual que la del 23, aunque en el 23 la ejecución tuvo muchas desviaciones con el 22, pues hay que decirle, oye, ya viste que no se cumplió, igual tienes que ajustarlo. Entonces, bueno, partiendo de que hay una planificación. Lo que dices tú, que es importante que hayan hecho el esfuerzo de hacer el plan. Sí, y luego yo vería. Pero es un plan, ¿no? En todo caso es una planificación, claro, que hay desviaciones seguro. Por supuesto, entonces habrá que ver un poco las desviaciones a qué se deben y si luego en el año siguiente la planificación se va a ajustar o si es continuista. Perfecto. Yo iría más allá. Muy bien. Gracias. Bueno. Dice que gracias. Pues gracias a... que era una chica, un chico. Laura. Laura, pues muchas gracias, Laura. Bueno, los aspectos estratégicos del ámbito subvencional. Este es el cuarto de los apartados. A lo del PES, me habéis dicho que sí, que por supuesto que os suena, cómo nos va a sonar. Vale. Pues a nivel ministerial, todos los años se hace la auditoría del PES. Entonces, estas pruebas se limitan a comprobar todos aspectos que no quedan recogidos en la auditoría del PES que se hace a nivel ministerial, porque es el ministerio el que elabora el PES de todos los organismos. No sé a nivel autonómico cómo será, pero esto es a nivel ministerial. Si alguien me quiere contar cómo se hace a nivel autonómico. Local. Local.
Y a nivel local, o sea, se hace a nivel local, por una manera distinta. Cada uno hace lo que puede. ¿No? Y cada ayuntamiento, tiene su PES. Ah, no, no se centraliza de ninguna manera. No. Hay quien lo tiene, quien lo tiene con todo, hay quien lo tiene con nada. Bueno, hay de todo, lo que quieras. Yo creo, ¿no? Qué interesante. Vale. Bueno, pues no, aquí el PES a nivel estatal se hace a nivel ministerio. Entonces, el Ministerio de Transportes, por ejemplo, tiene todas las líneas de subvenciones del propio ministerio y de todos los organismos que estén adscritos a él. Y entonces es un PES por ministerio, pues hay 22 PES. No hay... Y entonces la auditoría se hace por la IGAE al PES del ministerio. Entonces, bueno, pues son 22 auditorías. Pero bueno, entonces eso, como está la auditoría del PES, en estas pruebas se hacen comprobaciones sobre aquellas cosas concretas que no se miran en el PES para no duplicar los trabajos. Entonces, al final, se quedan 4 pruebitas así muy fáciles. Vale, y entonces, ¿qué verificaciones realizamos aquí en el ámbito subvencional? Pues otra vez, que existan manuales e instrucciones relativas a la elaboración del PES, que realmente exista una planificación estratégica de subvenciones, que exista coherencia entre los objetivos del PES y del plan estratégico de la entidad, y que exista también coherencia. Aquí cruzamos la coherencia entre el PES y los objetivos estratégicos, y el PES y la documentación presupuestaria, porque, como todos sabéis, las subvenciones también tienen que quedar recogidas en el presupuesto. Y lo que os comentaba, no se verifica la auditoría del PES, que ya queda recogida en un control específico. Vale, y entonces, en todas las actuaciones horizontales establecemos este cuadro de valoración global. Es decir, el interventor delegado, una vez que realiza las actuaciones de control, tiene que realizar una valoración global de qué es lo que se ha encontrado. Entonces, en este caso, como eran 4 áreas muy distintas entre sí, porque está por un lado documentación estratégica, presupuestos, contratación, subvenciones, hicimos 4 categorías. Pero, por ejemplo, cuando es un área concreta, como procedimientos abiertos, tesorería, ingresos, se pone una sola valoración global. Y entonces el interventor o el equipo de auditoría, una vez que ha finalizado el control, este cuadrito va en el informe tanto provisional como definitivo, es decir, lo ve el gestor, y tiene que rellenar con una cruz si o bien el área concreta, es decir, si solamente hay una valoración, pues tesorería, ingresos, etcétera, o en este caso cada una de las valoraciones, si tiene un buen funcionamiento, no se requiere ninguna mejora, espera, que ya cierro yo. Si tiene un buen funcionamiento, no se requieren mejoras o son mejoras poco significativas. Si tiene un funcionamiento correcto, se requieren algunas mejoras. Si el funcionamiento es parcial, se necesitan mejoras importantes, o en rojo si directamente hay un mal funcionamiento general. Como veis, nos encanta el mundo semafórico. Pon un semáforo en tu vida. Y ahora ya, por último, ya la última parte de la sesión es los resultados de esta actuación horizontal. Ya la gente se va. Ya termino, ¿eh? Ya. Bueno, esto que yo creo que es interesante, porque al final es, vale, tanta prueba y tanta planificación y tanto estudio, pero luego esto, ¿en qué queda, no? Pues vamos a ver un poco los resultados de este control que se obtuvieron, que en este caso es del Plan 21. Vale, pues esto es un poco lo mismo lo que os he comentado. El ámbito sería los aspectos estratégicos de las entidades. En este caso se realizó en 13 entidades. Actualmente se está repitiendo el control y creo que son 35 o así entidades, pero empezamos por 13 para ver cómo iba la cosa. Entonces, el ámbito objetivo ya os lo sabéis, que es la documentación estratégica, cómo afecta a la contratación, a los presupuestos y a las subvenciones. El ámbito temporal también os lo sabéis, que sería toda la documentación del 21 sin perjuicio de que se mirara determinada documentación de ejercicios anteriores. Y los riesgos, pues son los 4 apartados fundamentales, que es el de la documentación estratégica, programación de la contratación, elaboración de presupuestos y el PES. Vale. Entonces, con el cuadro anterior que hemos visto de valoración global, que tenían que
cumplimentar con una X, obtenemos los resultados de forma agregada de los 13 organismos. Entonces, aquí podemos ver de cada una de las áreas cuál sería la peor y cuál sería la que mejor está. Entonces, aquí podemos ver que la que peor estaría sería el área de contratación, que sería esta de aquí, que tiene un 62% de funcionamiento parcial y un 15% de mal funcionamiento. Seguidamente podríamos tener que la que está la segunda peor sería la de la documentación estratégica, que tiene un 39% de funcionamiento parcial y también un 15% de mal funcionamiento. La que mejor está es la subvencional, que está estupenda, porque tiene buen funcionamiento en un 36% y un funcionamiento correcto en un 64%. Y luego la presupuestación, que bueno, tiene un 31% de funcionamiento parcial, pero un 69% de funcionamiento correcto. Es de la documentación estratégica propia del 21 y luego la presupuestaria es de 5 ejercicios anteriores. Vale, entonces ahora vamos a ver apartado por apartado los 4 apartados que hemos visto. Pues vamos a empezar con el primero, que es el de planificación estratégica. Cómo estaban las entidades, si tenían plan, si tenían el contenido adecuado, todo esto, ¿no? Entonces, aquí podemos ver plan inicial de actuación. ¿Cuándo tienen que tener un plan inicial de actuación de forma obligatoria? Bueno, esto quedaba recogido en la LOFAGE, en los artículos 61 y 62, antes de la Ley 40. Entonces, a partir del 97, todas las entidades que se crearan debían tener este plan inicial de actuación. Hay entidades que, por supuesto, se han creado mucho antes, entonces estas no tienen la obligación de tener este plan. Entonces, de todo lo que vimos, en realidad solo había el incumplimiento en uno de ellos, es decir, que se había creado después del 97 y no tenía el plan inicial, porque en realidad es complicado encontrar entidades que se hayan creado recientemente, aunque ahora alguna que otra hay, pero lo normal es que sean de una creación, suelen ser de los 80 o antes. Vale. Luego, la última revisión trienal, que esta sí que sí la tienen que tener todos, independientemente de que tengan plan inicial o no, cada 3 años tienen que hacer un documento trienal, es decir, plurianual, de 3 años, en el cual se establezca pues, toda la documentación estratégica del organismo. Entonces, en este caso vimos que el 61,54% tenían este documento trienal, pero, o sea, tenían una documentación plurianual, pero solo uno de ellos lo realizaba cada 3 años. En el resto de casos, era cada 4, cada 5, bueno, pues cuando podían, ¿no? Y luego, el plan anual del 21, se elaboraba en el 69,23%, es decir, en el 30,77% no tenían este plan anual, que de todas están obligados, el plan de cada ejercicio. Y, como bien habéis dicho anteriormente, esto no supuso la paralización de transferencias del Ministerio de Adscripción. Y luego, claro, lo cual supone, si tú no cumples con la documentación estratégica y no paralizas, bueno, pues es un incumplimiento del 85.1 y 92.2 de la Ley 40, que es lo que hemos visto, que establecía la normativa. Vale. Seguimos con el apartado 1 de la documentación estratégica. Vimos que ningún organismo... La documentación estratégica era aprobada por el Ministerio de Adscripción. Pues se lo aprueban ellos, ¿no? Pues no necesitan a nadie más. Y bueno, pues esto también es un incumplimiento del 92.2, porque el Ministerio tiene que hacer una dirección estratégica y entre esa dirección estratégica consiste en aprobarle el plan a sus hijos, ¿no? A lo que hay debajo de ellos. Bueno. Y luego, en la publicación tan solo se vio que en 2 organismos no se publicaban en la web, en el resto sí. Tú te metes en la web, Biblioteca Nacional, pum, y aparece su planificación estratégica. Eso más o menos sí que lo están cumpliendo. Vale. Seguimos con el apartado 1, el punto que es donde más deficiencia se vio, pues es en la dirección estratégica del Ministerio de Adscripción. El puntito azul de adecuada no está en el gráfico de la tarta. Brilla por su ausencia. Luego, con deficiencias poco significativas, que bueno, ni tan mal, un 16,67%. En la mitad
no existe o existe deficiencias significativas en la dirección estratégica, y en el 33% directamente no hay evidencia, o sea, es que no han obtenido nada, ni porque dentro de la prueba era pues las comunicaciones, la documentación está aprobada por el Ministerio, una serie de pruebas, entonces no tengo ni idea porque no me han mandado nada, o sea, no puedo decir si está bien, está mal o regular porque no tengo evidencia. Entonces aquí poníamos, pues la falta de dirección estratégica del Departamento Ministerial implica la ausencia de integración en políticas públicas del Ministerio, y lo que implica ineficiencia en la gestión por objetivos. Obviamente, hay planes que son nacionales, el plan hidrológico. El plan hidrológico afecta a todas las confederaciones hidrográficas. Hay el plan de ciencia, afecta a todos los OPIs. Hay determinados planes que afectan a un conjunto de organismos o entidades a la vez. Entonces, si tú no tienes como una dirección estratégica en un nivel superior, a lo mejor cada uno va un poco a lo suyo cuando se pueden integrar actuaciones, hacerlo de forma coordinada, generar economías de escala, etcétera. Entonces, esto es un punto importante, y más cuando la ley te está obligando a ello. Ya no es cumplimiento de principio de eficacia y eficiencia, es cumplimiento de principio de legalidad. Vale, luego tenemos el segundo de los puntos, la programación de la contratación. Vamos a ver qué resultados obtuvimos ahí. Vale, instrucciones. Solo un organismo tiene instrucciones o manuales para elaborar esta programación de la contratación. Total, el 92,31% no tiene instrucciones. Y aquí establecíamos que la existencia de instrucciones no es un incumplimiento de normativa. La ley de contrato del sector público no te dice, oye, tienes que hacer unas instrucciones. No, pero supone un incumplimiento de la eficacia y la eficiencia, porque tú, si tienes unas instrucciones y unos procedimientos, podrás realizar una programación de una forma más eficiente. O si la persona que realiza la programación se va porque le toca el euromillón, del siguiente que llega, a ver cómo hace la programación, etcétera. Vale, aquí ya vamos al medio de la programación. Entonces, aquí vemos que tan solo un 7,69% de las entidades en la programación era adecuada. Es decir, se establecían los recursos, las necesidades y los contratos que posteriormente se ejecutaron, que era un poco la duda de Laura. Vale, luego tenemos el 7,69% con deficiencias poco significativas, el 46,16% con deficiencias significativas y directamente en un 38,46% no hay programación. O sea, aquí tenemos un poco de todo. Y aquí pues establecemos que la inexistencia de la programación imposibilita identificar necesidades y recursos para poder ejecutar adecuadamente esta programación. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. ¿Es un incumplimiento de legalidad? Te puede decir el gestor, oye, yo los SARA los tengo aquí programados. Vale, pero si vas más allá, dando cumplimiento al principio de eficacia y de eficiencia, deberías también tener el resto de contratos programados. Vale, y aquí tenemos. Vimos si existía la vinculación entre la estrategia del organismo y la programación de la contratación. Esto fue un poco cada uno a lo suyo. ¿Por qué? Solo un organismo sí que hacía referencia en su planificación estratégica a los contratos clave. ¿Qué son contratos clave? Pues no son los del edificio de limpieza, de seguridad, etcétera, sino, por ejemplo, en un OPI, en un organismo público de investigación, pueden ser contratos clave, contratos de suministros de determinados cacharritos que utilizan ellos para investigar, o, por ejemplo, en el INTA, que es de defensa, pues determinados contratos de suministro también de, pues yo qué sé, no sé a qué se dedican exactamente, pero clave, que son fundamentales para que poder realizar su actividad. Entonces, el 61,54% no se hace referencia en la planificación estratégica a esos contratos clave para conseguir sus propios objetivos. Y luego, en el 30,77% había como un conjunto de propósitos, que es, no hay planificación estratégica, ¿cómo te voy a meter los contratos clave? No hay programación, ¿cómo te voy a meter los contratos clave en la documentación estratégica? O no hay una documentación estratégica lo suficientemente desarrollada como para que yo también te meta aquí qué contratos necesito para cumplir mis objetivos. O que sí que se hace referencia a los contratos, pero ni se cuantifican, ni se establecen indicadores, ni nada. Vale. Vamos al tercero de los apartados, que serían los aspectos estratégicos presupuestarios. Y aquí volvemos otra vez, porque somos muy pesados, a ver si existen instrucciones, manuales, procedimientos para elaborar las cosas. Entonces, esto sería las instrucciones comunicaciones que reciben de la oficina presupuestaria, porque la oficina presupuestaria del Ministerio
es la competente de dar instrucciones a los distintos organismos que, del Ministerio de Adscripción. Y aquí se establece que en un 38% son adecuadas y suficientes, en un 38,46% también existen, pero bueno, son justitas, solamente solamente enumeran las normas de la Dirección General de Presupuestos, en el 15,36% no existen directamente, y luego bueno, en el 7,69% es otros que sí que existían, pero no habían sido suscritas por el órgano competente. Vale, ahora vamos a ver las manuales e instrucciones internas del propio organismo. ¿Existen manuales e instrucciones internas para elaborar las propuestas presupuestarias en cada organismo? Pues no, en ninguno. Luego, se analizó también el procedimiento de elaboración de los presupuestos generales del Estado del 21. Es decir, si se incluye toda la documentación que establece la Dirección General de Presupuestos. Y entonces aquí vimos que el 30,77% no se incluía toda la documentación exigida. Existían deficiencias significativas. Luego, si existen manuales e instrucciones internas para el cumplimiento de actividades y objetivos. Esto es un poco lo que os hablaba de... Vamos a cubrir primero que manden las propuestas y luego vamos a ver si tienen procedimientos para ver si se cumplen actividades y objetivos, y la siguiente que es de mejoras. Entonces es, bueno, un organismo cuenta con manuales e instrucciones para la evaluación continua. Y luego los procedimientos de mejora, pues lo mismo, tan solo en el 15,38% llevan a cabo procedimientos de mejora en aquellos aspectos que presentan deficiencias. Esto ya es como un poco ya para nota, ¿no? Vale. Luego, la elaboración de las memorias presupuestarias, que a mí esto me llamó muchísimo la atención, porque yo partía de la base de que se hacían, ¿no? Bueno, pues, como veis ahí, la tarta, el 30,78 no se elaboran. Entonces ya dices, bueno, pues ya, ¿para qué ver si son continuistas o no? Si ni siquiera las haces, ¿no? Entonces, bueno, en el 7,69, que es un organismo, sí se adaptan a los cambios del entorno. En el 15,38 se adaptan, pero bueno, con deficiencias poco significativas. Bueno, allá que te va. En el 46,15 son de carácter continuista, es decir, tengo 100 en el año anterior, pues 101 en el año siguiente. Pero es que en el 30,78% directamente no se elaboran las memorias presupuestarias. Es que yo aquí dije, bueno, pues entonces ya. Bueno, y aquí lo que os comentaba, vimos una serie del 15 al 20 de la ejecución presupuestaria. ¿Cómo analizamos esta ejecución presupuestaria? Pues vimos el porcentaje de ejecución, tanto del presupuesto de ingresos como del presupuesto de gastos, partiendo del presupuesto inicial, no del definitivo una vez establecidas las modificaciones, sino del inicial, que se supone que es el que tú planificas. Entonces, sería presupuesto, o sea, reconocimiento de obligaciones, en el caso del de gastos, partido por el presupuesto inicial, y los derechos reconocidos, en el caso de los ingresos, partido por presupuesto inicial, sin tener en cuenta las modificaciones. Entonces, bueno, aquí tuve que hacer un zoom, porque como veis en el L, se va en el 20 el presupuesto de ingresos a más del 500%, o sea, debió obtener un ingreso inesperado, que pues no sé. Y entonces ya ahí ampliado, pues se ve en el organismo A, por ejemplo, están todos los años por debajo del 80, en el B, estamos hablando del presupuesto de ingresos, está por el 120 más o menos, el C, que está perfectamente cuadrado, os tengo que confesar. Todo es raro, ¿eh? También. Ahí, el olfato auditor, hombre. Nuria, te ha salido. El C, que es un organismo que lo hizo el interventor, en vez de por sobrecrédito inicial, sobrecrédito definitivo. Entonces le dijimos, no, pero que es que esto no... Ya pues, pusimos los datos en el informe, pusimos, a ver, que el organismo C, que no voy a decir quién es, los datos no es sobre presupuesto inicial, sino sobre definitivo. Porque vais a ver que tanto el de ingresos como el de gastos está a 100 así. Entonces, bueno, lo pusimos ahí porque dijimos, para que veáis, ¿no? ¿Qué sería? El ideal sería el C, y todos los demás, pues mirad cómo están, ¿no? En el D, pues es un cuadro, todo en general, así como veis, como muy irregular, ¿no? Muy irregular. Hay una previsión de ingresos regularcilla. Vale.
Y ahora vamos al de gastos. En el de gastos pues pasa un poco lo mismo, solo que, claro, en gastos lo tenemos más limitado, no podemos tener un 500% de gastos porque no se puede, las modificaciones presupuestarias no dan para tanto. Entonces, bueno, pues también tenemos en el A hay muy poquita ejecución presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos. Claro, si tú no tienes ingresos, luego no puedes gastar. En el B se va, supongo que también por las modificaciones presupuestarias. El C, aún así, pero está cerca de 100, pero bueno, que está maquillado. No os fiéis. Bueno, y así veis un poco que cada uno, pues, hace lo que puede, ¿no? Vale. Entonces, aquí pusimos una conclusión, que establecimos que la inexistencia de seguimiento de la ejecución presupuestaria no permite analizar las posibles desviaciones con respecto a las previsiones iniciales, pudiendo originar, por un lado, una presupuestación deficiente de ingresos que no permite gastar todo lo que podría gastar. Si yo no analizo todos los ingresos que podría obtener, al final el presupuesto de gastos es igual al de ingresos. Entonces, me estoy limitando el gasto por la parte de los ingresos. Y luego, si no, pues también incrementando el remanente de tesorería y la necesidad de realizar modificaciones presupuestarias de forma continua, porque lo que yo he planificado inicialmente no se va a ajustar a la realidad. Voy a tener que estar haciendo modificaciones a lo largo de todo el ejercicio. Vale, otra de las pruebas era analizar las transferencias recibidas del Ministerio de Adscripción, Vinculación o Dependencia. Era analizar si estaban relacionadas con el cumplimiento de objetivos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que los ministerios transfieren, preguntándole antes y analizando, haciendo un estudio, un análisis, a ver, tú tenías estos objetivos, hay estos indicadores, está todo aquí súper estudiado, has cumplido al 85%, te transfiero el 85%? Sí, ¿no? Claro. Pues ahí estamos. Entonces, bueno, mira, en el 16,67% nos dijeron que existía relación entre el cumplimiento de objetivos y las transferencias. O sea, que algo había. Y luego, bueno, que en el resto, obviamente, pues no. Y luego, lo último que se vio fue las modificaciones presupuestarias, precisamente para ver qué modificaciones presupuestarias estaban realizando cada ejercicio de forma automática y se podían directamente agregar al presupuesto. Por ejemplo, si tengo que hacer una transferencia de crédito todos los años de 1.000 en no sé qué partida presupuestaria, pues igual incrementa lo día de inicio, ¿no? Y entonces se vio que un 58,33% no se habían detectado modificaciones de carácter estructural, mientras que en el 41,67% sí. Esas sí que se podrían ya implementar en el inicio, ¿no? En la planificación. Bueno, ya estamos terminando. El cuarto apartado, que sería el de aspectos estratégicos de ámbito subvencional, aquí aparecen las líneas de subvenciones de los organismos, el número de líneas y el importe en euros de esas líneas. Entonces tenemos, por ejemplo, que el organismo I, que está anonimizado, pero son datos reales, tiene 29 líneas gestionadas con pues 342 millones de subvenciones. Es un organismo que subvenciona. Entonces, en total tendríamos 549 millones y un total de 57 líneas. Luego hay algunos, pues que mira, el M, 40.000 eurillos, 3 líneas. O sea, esto, bueno, hay de todo. Y entonces aquí lo que vemos es, el plan estratégico de subvenciones, cogíamos el plan estratégico del Ministerio, más concretamente en la parte del organismo que correspondiera, teníamos que ver si realmente estaban todas las líneas que me estaba comunicando el gestor. Y aquí vimos que más o menos sí que se cumplía, pero en tres de los órganos en los organismos controlados no aparecía la información en el PES del Ministerio, que tiene que aparecer, o que directamente había otros organismos en los que sí que existían algunas líneas, pero no todas. O sea que, bueno, había alguna deficiencia, pero en términos generales sí que la información era fiable y aparecían en el PES del Ministerio. Y, bueno, esto lo comento luego, la fiabilidad de los datos, que son fiables e íntegros, y luego los manuales e instrucciones, bueno, que tan solo dos organismos contaban con manuales internas propias del propio organismo para elaborar el PES, y luego había otros que tenían deficiencias poco significativas, pero bueno, más o menos. Y luego un 72,73, es decir, en general, la mayor parte de los organismos no cuentan con manuales e instrucciones propias. Pero sí es verdad que hay un manual de, bueno, una guía de la IGAE, la Guía General para la Elaboración y tal, que estas sí que la siguen, aunque no tengan manuales propios. Pero bueno, por eso el área salía bastante bien en valoración global,
porque bueno, las deficiencias que se encontraron tampoco eran muy relevantes. Con todo lo que se había visto en los otros apartados, pues esto, bueno. Bueno, ya finalizamos con las recomendaciones. Entonces tenemos también recomendaciones que aparecían en el informe resumen de las cuatro áreas. Entonces tenemos la recomendación de la planificación estratégica y aquí les establecimos las dos primeras, que son las que aparecen en azul, al Ministerio de Adscripción. Y le decimos al Ministerio, oye, tienes que velar por la existencia de la documentación estratégica de tu organismo, porque al final la tienes que aprobar tú. Entonces, si no te la pasan, pídesela. Y luego, otra muy importante es realizar esa dirección estratégica. O sea, ocúpate de estos órganos que tienes adscritos, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y dale pautas, ¿no?, de un poco de integración o lo que es la dirección estratégica que tienes que realizar, que te lo está obligando además la Ley 40. Y luego, recomendación en este ámbito para el organismo, pues que elabore la documentación estratégica y que elabore los objetivos, los indicadores y que actúe dando cumplimiento a todos estos resultados que se ha planificado inicialmente. Vale, en el segundo de las áreas sería la programación de la contratación, que aquí lo que se recomienda es pues, que se realice la programación en aquellos casos en los que no se esté realizando, que sea completa, anual y plurianual, que se elaboren los manuales e instrucciones para elaborar esta planificación o programación contractual y luego ya que se enlace esta programación de la contratación tanto con la estrategia como con la documentación presupuestaria. Luego ya tenemos las recomendaciones del ámbito de los aspectos estratégicos presupuestarios que se establecieron, bueno, la vinculación de la planificación estratégica con las propuestas presupuestarias, la elaboración de manuales, instrucciones y procedimientos para elaborar las propuestas presupuestarias. Realizar una adecuada previsión presupuestaria, que ya lo hemos visto que es donde fallan casi todos. Planifica bien qué necesidades presupuestarias vas a tener en función de la ejecución. Realizar análisis en el caso de que existan, que existen, de las desviaciones. ¿Por qué se desvía? Para intentar corregirlo en el ejercicio siguiente. Bueno, y así a grandes rasgos ya pasamos a los aspectos estratégicos del ámbito subvencional, que sería realizar una adecuada planificación de todas las líneas de subvenciones que aparezcan en el PES, los manuales e instrucciones para elaborar los PES y enlazar los objetivos del PES, por un lado con los objetivos estratégicos del organismo, con la documentación presupuestaria, que es un poco lo mismo en todas las áreas. Y ya con esto termino. Muchísimas gracias, Julia. Yo creo, bueno, de verdad, seguro que nos sirve, ¿no? Realmente felicitarte por la presentación, muy interesante. ¿Hay alguna duda? ¿Tenéis alguna pregunta? Los he dejado planchados. Planchados, sí, total. Yo tengo una pregunta de curiosidad. Ahora nos has planteado aquí las recomendaciones, ¿vale? Siguiente paso. ¿Qué hacen con esas recomendaciones? A ver. ¿Un plan de acción? ¿El ministerio? ¿Quién? Depende de la importancia de los incumplimientos. Uh-huh. Tenemos una plantilla que si por también impacto y probabilidad se filtran determinadas irregularidades que son lo suficientemente importantes, uh-huh, se tiene que elaborar un plan de acción. ¿El ministerio? El interventor lo solicita al gestor, vale, y es el ministerio el que tiene que elaborar un plan de acción. De acuerdo. Y entonces en ese plan de acción tiene que establecerse cómo se van a solucionar las deficiencias y el calendario. Vale. Y entonces ahí sí que se hace un seguimiento. Se le pasa al interventor, el interventor lo evalúa. Tiene que determinar si es adecuado o no. Vale. Si no es adecuado, se le devuelve y se le pide otro. Si es adecuado, tiene que esperar a que se cumpla el calendario. Y otra vez, oye, que ya me dijiste que lo ibas a solucionar en tal fecha. Ha llegado tal fecha, ¿lo has solucionado? Sí, se cierra. Si no, otra vez abierta y así. Vale, esto es un poco como nosotros, ¿no? Un poquito lo mismo. El día de la marmota. Claro, el día de la marmota. El plan de acción, que lo tiene, en nuestro caso lo tiene que elaborar el alcalde o el presidente de la corporación, bueno, lo tenemos centralizado en una figura, ¿no? En vuestro caso, claro, hay muchos planes de acción, me imagino, pero es un poco el mismo modelo. Bueno, yo no tengo ninguna, no sé, si alguien quiere hacer algún comentario, tenéis alguna duda, sí, mira allí, espérate, que voy a coger el... Ay, sí, espera, el micro. ¿Lo coges que tú, esto Julia? Es como el bingo. Sí, vamos como el bingo. Te hacen hacer de todo aquí, vienes, cuentas de planificación, me encanta. Lo que sea.
Bueno, gracias. A nivel de medios informáticos para desarrollar, ejecutar auditorías, he visto que trabajáis con Excel, pero ¿disponéis de algún tipo de herramienta? De TeamMate. Es la única herramienta para hacer auditorías. Es un repositorio de documentos. Y entonces, bueno, es también Excel y Word, tampoco es mucho más. Entonces, lo bueno que te deja la aplicación o el programa TeamMate es que controla los accesos. Entonces, se pueden trabajar a la vez en distintas hojas y te lo va informando, oye, que tu compañero lo está modificando para no pisar y guardar y tal. Pero es un gestor documental, entiendo. Sí. ¿Y para ejecución de auditorías, muestreos, este tipo sí, de...? Sí, bueno, el IDEA, no sé si lo conocéis, es una aplicación que te hace el muestreo. Y sirve también, bueno, tiene como muchas funciones, pero entre ellas lo utilizan mucho en auditoría de cuentas para hacer las muestras y demás. Sí, IDEA, eso se llama la aplicación. Bien. Y no sé qué más así... Sí, para auditoría hay otro que es el eAudit, que es el que tenemos nosotros, que es parecido al TeamMate. Y es, bueno, es esto, es, te hace la gestión de la auditoría, como un repositorio, realmente es esto. Pero este es otra marca. Sí, al final, sí. No, utilidad, luego se queda muchas veces colgado. Hay veces que la gente trabaja por fuera y luego lo tiene que subir porque es obligatorio, pero que al final hay veces que te hace menos apaño que otra cosa. Entonces, bueno, pero la idea sí que es útil. No, la idea es tenerlo un poco, bueno, endreçat, ¿no? Una mica endreçat, tú tienes todo allá, pero un poco ordenadito, ¿no? Allí dentro. Sí, que luego es obligatorio, entonces, a nivel ONA, si surge cualquier problema, a ver, nunca nos metemos, pero sí que podríamos consultar los proyectos pidiéndole permiso al propietario del proyecto y ver que está toda la documentación. De hecho, ahora en los controles de calidad se están mirando los proyectos de TeamMate, entonces tiene que estar todo depositado, toda la documentación. Entonces, bueno, a nivel control interno es muy útil. Claro, te podías llegar a plantear que si tienes un producto de estos, de cuando contratas auditores externos, hacerlos trabajar contra la plataforma, ¿vale? Y así lo que preguntaban antes una compañera de los papeles de trabajo, ya tendrías acceso directo a ellos. Claro, para revisar los papeles está genial. Y luego, por ejemplo, si tú tienes un equipo de trabajo muy grande, si tienes, imagínate, 5 técnicos, luego tú puedes revisar el trabajo de los 5 técnicos a través de esta aplicación bastante cómodo. En vez de tener que ir, bueno, aunque con carpetas compartidas se hace más o menos igual, o sea que, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero si se utiliza obligatoriamente entiendo que tendrá más ventajas que inconvenientes. Muy bien, y curiosidad también, el día a día con los ministerios, organismos autónomos, cuando pasáis documentaciones, solicitáis información, la respuesta, la relación, ¿cómo? Hay de todo, hay ministerios o entidades que trabajan muy bien, muy fluido. Y hay otros casos, por ejemplo, tenemos la Confederación Hidrográfica del Tajo, por ponerte un ejemplo, que estaba detrás del interventor y que no le pasaba la documentación y ahí seguimos. Entonces hay de todo. No es tan diferente, pues, como... No, pero si es que al final entiendo que es lo mismo, solo que a pequeña escala, pero tendremos los mismos problemas, claro. Seguro. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues nada, si os parece lo dejamos aquí, nos emplazamos, ens trobem el mes que ve a veure si el Ministeri ha dit algo de les regles fiscals. ¿Vale? Tenim a l'Eva Donoso aquí i veurem a veure què ens explica. ¿Vale? Vinga, doncs ens veiem el mes que ve. Gràcies.